Vamos a comenzar la quinta jornada de seguridad del Departamento de Salud Alicante, San Joan de Alacant. Quiero agradecer la presencia aquí de la directora territorial, doña Encarna Llinares, el doctor Ramón Limón, subdirector general de Evaluación y Gestión Asistencial, gracias por venir, miembros del equipo directivo de este Departamento de Salud, de otros departamentos de salud, presidenta del Colegio de Enfermería, antiguo presidente del Colegio de Médicos de Alicante, ponentes y resto de compañeros de este departamento y asistentes a esta jornada. Gracias por venir. Vamos a celebrar una jornada que yo creo que es muy interesante por poner sobre la mesa algunos, no problemas, pero sí situaciones que son inherentes a la práctica asistencial, que en este departamento yo creo que se cuida y se mima desde muchos puntos de vista, muy liderado por el Servicio de Preventiva, al que quiero personalmente agradecer el esfuerzo, no en esta jornada, sino en toda su política de calidad y seguridad. Y me gustaría refrendar estas directrices que vamos a intentar analizar con la ayuda de los ponentes para tener un poco más de conocimiento de lo que es la seguridad en nuestros actos y, sobre todo, no lo que es desde el punto de vista normativo exclusivamente, sino poner en la mesa qué podemos hacer evidenciando la seguridad, no penalizándolos. Tenemos un ponente del ámbito legal fuera de nuestro marco habitual, que seguro que nos ayudará a entenderlo, pero si no ponemos sobre la mesa aquello que estamos haciendo de manera mejorable, no voy a decir mal, pero mejorable, nunca podremos avanzar en esta línea. No quiero extenderme más, voy a pasarle la palabra al doctor Ramón Limón, subdirector, para seguir con el avance de la jornada. De nuevo, bienvenidos a este departamento y espero que disfrutemos de la jornada. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve, nada más. Estoy encantado de venir al departamento, pero bueno, al hospital que elegí para hacer la residencia de preventiva. Y me gustaría recalcar el valor que tuvo San Juan en el liderazgo de la calidad y la seguridad del paciente, diría que a nivel mundial, y que sigue teniendo también en la Comunidad Valenciana. Esto para mí, quitando la parte que me toca, en la que yo pude participar, me hace sentir muy orgulloso de este departamento, de cómo, de la cultura que existe aquí de seguridad del paciente, de mejora continua de la calidad. Creo que cualquiera de los miembros de los equipos directivos que pasan por aquí perciben esta cultura que ha impregnado a toda la organización, y sinceramente me siento muy orgulloso de los trabajadores que han hecho que esto sea posible y que siga siendo posible. Muchas gracias. Voy a dejar paso a la directora territorial, que va a hacer la inauguración de la jornada. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, queridos compañeros de mesa, María Teresa, Ramón, Beatriz. Para mí la verdad es que es una gran satisfacción estar hoy aquí, inaugurar estas quintas jornadas en nombre de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, y por eso quiero que mis primeras palabras sean para trasladarles la enhorabuena y la felicitación en su nombre, también en nombre de la directora general de Investigación y de Calidad. Como muy bien ha dicho Ramón, yo creo que este es un departamento pionero en todo lo que tiene que ver con la calidad y con la seguridad de los pacientes, y decirles que para la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública y para la consellera, la verdad que es una gran satisfacción poder comprobar que día a día se va avanzando en ese objetivo común, que es el objetivo de todos, que es mejorar la calidad asistencial. Como les decía, estas jornadas son fundamentales para continuar avanzando. Creo que es muy importante, y la calidad de los ponentes y de las diferentes mesas nos van a servir para poner en marcha nuevas iniciativas con el objetivo común de eso, de garantizar la calidad y la seguridad de los pacientes. Para eso es muy importante este tipo de jornadas, porque contribuyen de forma fundamental para conocer la magnitud, el impacto y las características
de los eventos adversos ligados a la atención sanitaria. Ustedes conocen mejor que nadie de qué estamos hablando. La Organización Mundial de la Salud estima que se producen 421 millones de hospitalizaciones en el mundo cada año y aproximadamente se producen 42,7 millones de efectos adversos. Por tanto, como profesionales, como administración sanitaria, como gestores, como consellería, tenemos la obligación de poner en marcha y de consensuar nuevas medidas para ir avanzando. Decirles que desde la consellería estamos haciendo una apuesta muy importante por fortalecer un sistema sanitario público, solidario, universal y de calidad, a la vez que eficiente y sostenible, cuyas estrategias pasan fundamentalmente por recuperar derechos perdidos, una mayor financiación, un esfuerzo en inversiones y equipamientos, pero sobre todo y especialmente en mejorar la calidad y orientar todas las políticas hacia el paciente con una mayor participación de la ciudadanía. Aquí tiene mucho que ver, por supuesto, los profesionales, pero también tiene mucho que ver la participación de los pacientes. Todo ello forma parte de los objetivos contenidos en nuestro Plan de Salud 2016-2020, en el que la calidad y la seguridad del paciente es uno de sus valores y principios fundamentales. Para ello, creo que hoy, aquí, viendo la calidad científica y técnica de todos los ponentes de prestigio nacional y también, como decía Ramón, yo creo que internacional, creo que también se está trabajando entre consellerías, universidades, sociedades científicas, la SECA, AEGRI, SOCUA, demuestra que las políticas de salud consensuadas no son meros referentes conceptuales o ideológicos de nuestro sistema sanitario, sino herramientas básicas de trabajo que permiten llevar a la práctica los principios que las inspiran. Por otro lado, y en buena medida en consonancia con lo que acabo de decir, está más que reconocido el prestigio de este hospital en materia de cultura, calidad y seguridad del paciente, habiendo obtenido ya numerosos premios y distinciones. Best in class, de excelencia para el servicio de medicina preventiva y calidad asistencial, mejores iniciativas en seguridad del paciente de la Fundación Quirón Salud, proyectos de investigación del FIS y de Fisabio, etc. Premios que han liderado y en los que han participado los ponentes invitados que afortunadamente tenemos esta tarde aquí con nosotros. Vaya nuestra más sincera felicitación para ellos, para el Servicio de Medicina Preventiva y Calidad, para el hospital y su equipo directivo y para el resto de profesionales del Departamento de Salud de San Juan en su conjunto y también de todos y cada uno de las personas que hoy nos acompañan, porque de las ponencias que se desarrollen aquí hoy todos nos vamos a beneficiar. Por tanto, quiero trasladaros a todos la total alineación estratégica de nuestra consellería con este tipo de políticas de gestión de calidad y seguridad del paciente que redundan siempre en beneficio de lo que decíamos al principio, la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria, la eficiencia del sistema y su sostenibilidad, mejorando la satisfacción de los pacientes, también la de los profesionales, así como la imagen del sistema y de nuestras instituciones que proyectamos hacia el exterior. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y quedan inauguradas las quintas jornadas de seguridad del paciente del Departamento de Alacant-San Joan. Gracias. Y ahora los importantes. Vamos a sentarlo.
ponles en un actus. Estaba encendido. Creo que he sido yo. ¿Están en actus? Sí. Tenemos esta micro en mano. Para que te encante mi esto de mi cima. Bueno, mientras que se... Te lo tienes que acercar mucho, si no, no se vale. Pegado aquí, completamente. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo al subdirector general de Evaluación de Gestión Asistencial, don Ramón Limón Ramírez, y a la directora territorial de Sanidad de Alicante, doña Encarnación Linares, su generosa aceptación en formar parte de la inauguración de estas quintas jornadas de seguridad del paciente, así como de sus amables palabras, porque es esencial que la mejora de la seguridad del paciente cuente con el liderazgo y el compromiso de las instituciones sanitarias. Por ello, también quiero agradecer a la dirección del Departamento de Salud Alicante-San Juan su participación, compromiso y apoyo y empuje para hacer realidad la celebración de las mismas. Y con ellas continuamos la ya senda iniciada en la última década por el doctor Araná, con el que contamos en la mesa, que de forma rigurosa la celebraba periódicamente en nuestro hospital. Con ellas queremos contribuir a la mejora de la cultura de seguridad en nuestro departamento, dando una respuesta a una necesidad sentida y expresada por muchos profesionales. También quiero agradecer a todos los que han colaborado de alguna manera en llevar a cabo esta idea de continuación de las jornadas de seguridad en el departamento de San Juan. Y, por supuesto, quiero agradecerle a todos ustedes el hecho de estar ahí, sin los cuales no tendría ninguna razón de ser el esfuerzo y ilusión que hemos puesto en la elaboración y preparación de esta jornada. Por ello, deseo que sean provechosas para todos y que contribuyan a la mejora de la seguridad de los pacientes en nuestros hospitales y en nuestro departamento. Y como hace referencia el título que hemos escogido para la misma, nos ayude a todos a realizar la gestión adecuada de la crisis que provoca la ocurrencia de un evento adverso, sobre todo cuando este es un evento centinela. Y con este propósito vamos a empezar con la presentación de los componentes de la mesa redonda. Si bien hace 25 años nos hablaban de seguridad del paciente y no sabíamos realmente de qué nos estaban hablando, en los últimos 10 años se han hecho múltiples investigaciones que nos han calculado y estimado la magnitud del problema, la naturaleza de los eventos adversos, su evitabilidad. Además, también en base a estos estudios se han puesto en marcha intervenciones y programas y estrategias para disminuir el daño asociado a la asistencia sanitaria, y también en base a esos estudios se han desarrollado herramientas para poner barreras desde el sistema y disminuir los eventos adversos. Sin embargo, sigue siendo un problema de máxima magnitud a nivel mundial y lo consideramos un problema de salud pública. El enfoque que se puede realizar para acercarnos a la seguridad del paciente puede ser bien centrado en el individuo, pero cada vez más tenemos la tendencia y existe la tendencia de centrarlo en el sistema. Y es desde el enfoque a nivel de sistema desde el que se han desarrollado tanto el marco teórico como las herramientas necesarias para poner barreras en nuestras organizaciones y disminuir la incidencia de eventos adversos. Sin embargo, también sabemos que a veces es difícil llevar a cabo estas y poner en marcha estas herramientas, y suele ser principalmente por un problema y por barreras culturales. Teniendo en cuenta esto, el objetivo de estas jornadas es asegurar una respuesta adecuada y proporcional
ante la ocurrencia de un evento adverso con consecuencias severas. Y para ello contamos en primer lugar con el doctor Juan Francisco Herrera Cuenca, que es doctor en medicina por la Universidad Miguel Hernández. Su tesis versó precisamente sobre uno de los temas que vamos a tratar aquí, los profesionales afectados por el daño de los pacientes, las segundas víctimas. Es diploma de gestión gerencial hospitalaria, experto en dirección estratégica de profesionales sanitarios, especialista en bioética, máster en seguridad del paciente. Ha trabajado en la dirección en diferentes hospitales, tanto de la Comunidad Valenciana como de otras comunidades. También ha trabajado en el área de inspección y quiero darle mi más agradecida y sentida bienvenida, porque él va a darnos respuesta a la pregunta de ¿se pueden hacer bien las cosas si han salido mal? Y nos lo va a contar, va a compartir con nosotros una experiencia, cómo resolvieron, cómo gestionaron un evento adverso en el hospital de Elda. Y es una tarea que a veces complicada, difícil, pero por eso se lo agradezco muchísimo más. Y yo estoy convencida que con esta experiencia todos vamos a aprender. En segundo lugar, el profesor y doctor José Joaquín Mirasolve va a dar contestación a la pregunta ¿cómo llevar a cabo la gestión de la crisis que provoca un evento adverso grave? ¿Cómo informamos al paciente? Es catedrático de psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, trabaja en nuestro departamento, es presidente de la Sociedad Valenciana de Calidad Asistencial, doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en psicología clínica, y si bien tiene un amplio currículum, yo destacaría sobre todo su actividad investigadora. Ha trabajado en más de 60 proyectos de investigación y fruto de esos proyectos pues ha contribuido a diseñar y realizar herramientas para disminuir el efecto y el impacto que tienen los eventos adversos sobre los profesionales. Fruto de estas investigaciones, uno de ellos es, por ejemplo, la guía de recomendaciones para favorecer una adecuada respuesta al paciente tras la ocurrencia de un evento adverso y atender a las segundas y terceras víctimas que probablemente a lo largo de la charla él nos haga referencia. Y al que también le estoy enormemente agradecida por su participación desinteresada en esta mesa. En tercer lugar, el doctor Jesús María Arenas Andrés, por el que sabéis que tengo y siento un sincero afecto y admiración científica, y además he tenido la suerte de trabajar durante más de 10 años con él, y del que he aprendido mucho y por lo que estoy enormemente agradecida, va a contestarnos a la pregunta ¿qué riesgos tiene la judicialización de las relaciones médico-enfermo? Él, como sabéis, jefe de servicio ahora del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y es referente a nivel tanto nacional como internacional en seguridad del paciente, porque ha liderado y lidera los estudios, los principales estudios que se han realizado no solamente en España sobre seguridad del paciente, sino que también ha contribuido en los que se han realizado en otros países, Portugal, Latinoamérica, etc. Y en cuarto lugar, el doctor Javier Moreno Alemán hablará sobre qué opina el experto desde el punto de vista jurídico. Os invito a que le hagáis todas las preguntas y dudas que tengáis en este sentido. Yo iniciaré una serie de preguntas, pero también os animo a vosotros a que todas las dudas que os surjan se las presentéis también
a los ponentes. Socio director del ESMOR, asociado, despacho especializado en gestión de riesgo y defensa jurídica de empresas aseguradoras y administraciones públicas. Es especialista en derecho sanitario, derecho farmacéutico, en derecho de daño de responsabilidad civil y patrimonial y derecho de seguro. Ha sido presidente ejecutivo y socio fundador de Asjua Letramed, despacho especializado en derecho sanitario, farmacéutico y bioderecho. Es miembro de la Asociación Española de Gestión de Riesgo Sanitario, AEGRIS, y ha colaborado con varias sociedades científicas relacionadas. Es patrono de la Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación de Seguridad del Paciente y además ha sido miembro de diferentes comités de asistencia ético y de investigación en diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid. Y ha participado y continúa participando como profesor en diferentes másteres como especialista en la práctica del derecho sanitario. Sin más, pues vamos a dar comienzo a la primera ponencia. Vamos a realizar las ponencias una tras otra y al final nos sentaremos todos en la mesa e iniciaremos ese diálogo con el experto en derecho sanitario. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Amiga directora territorial, amiga directora del Hospital de Villajoyosa. Amiga gerente de este hospital, amigo decano, amigo Antonio Arroyo, expresidente del Colegio de Enfermería, amiga Belén, presidente del Colegio de Enfermería. No sé si me dejo alguna autoridad, en todo caso amigos todos, ¿verdad? Público, organizadores, de manera que perdonarme si dejo de mencionar algún amigo. Bueno, ya me ha presentado. Muchas gracias también a Tere Gea por su amabilísima presentación. Y como comentaba, me proponían un tema a propósito de un caso. Jesús, ¿dónde están? ¿Aquí? Y antes de comenzar con el caso, quería hacer dos notas al margen. La primera es que Tere Gea nos proponía que si se pueden hacer bien las cosas cuando han ido mal, cuando han salido mal. No sé si hemos hecho bien las cosas. Lo que sí que hemos hecho es lo que creíamos que debíamos, ¿no? Esto yo creo que tiene interés. Y la segunda cuestión es que tenemos racionalmente interiorizado esto que nos dice Liam Donaldson de que errar es humano, ocultar los errores es imperdonable y que no aprender de los errores no tiene perdón. Estamos racionalmente totalmente... Hombre, amigo subdirector general, perdona, no te he dicho nada, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo racionalmente con esto. Y también sabemos que una de las mayores dificultades para avanzar en la cultura de seguridad del paciente es la manía que tenemos los humanos en señalar, en avergonzar, en culpabilizar, el enfoque punitivo. Y sabiendo esto, teniendo esto interiorizado de manera racional,
lo que quería comentaros es que es la segunda vez que me enfrento a contar públicamente esto y no lo paso bien, ¿verdad? He dicho que no lo paso bien, lo paso muy mal. Bueno, con estas dos notas al margen, vamos allá. Conocemos el modelo teórico del queso suizo de Rison, que pone de manifiesto pues, lo que realmente sucede, ¿no? Que muchas circunstancias se alían a veces o se combinan de manera diabólica para provocar el daño en el paciente. Esto es justamente también lo que nos ha sucedido, o lo que ha sucedido en este caso. Bueno, vamos allá. Pues se trata de una paciente de 53 años que es diagnosticada en el año 2010 de un carcinoma de mama, recibe tratamiento quirúrgico, quimioterapia y radioterapia. 4 años más tarde se pone de manifiesto que la paciente tiene metástasis cerebrales, se tratan con radiofrecuencia, una metástasis pulmonar y progresión cerebral. Recibe radioterapia. En el 2016 se pone de manifiesto una progresión meningea, una paraplegia y recibe radioterapia y se le coloca un reservorio para que reciba quimioterapia vía intratecal para suministrar de manera más sencilla este tratamiento. Acude a hospital de día para recibir esta quimioterapia, se detecta un globo vesical que se trata con antibióticos, se administra el tratamiento intratecal y en ese momento pues, se constata que se le ha administrado por error, por la vía intratecal, un tratamiento preparado para otro paciente destinado para la vía intravenosa. Se informa a la paciente, a los familiares, se nos informa a nosotros, la paciente ingresa para observación, unas horas más tarde presenta una crisis convulsiva y deterioro, de acuerdo con la familia, pues se realiza una sedación terminal, la agonía, y al día siguiente la paciente fallece. Bueno, no es ningún consuelo. Los errores de medicación son un clásico en seguridad del paciente, son una de las causas principales de eventos adversos. Y también sabemos, estas son las causas que establece o propone Ranciman como mayores causas de eventos adversos, que la primera causa son los descuidos, la falta de concentración, los problemas con los equipos, factores predisponentes de los pacientes y algunos interruptores, distracciones. Por tanto, pues sabemos que esto está operando. La herramienta que conocemos y es una herramienta que, como sabéis, proviene de otras industrias, pero que se utiliza ya desde hace muchos años en nuestro medio, el análisis causa-raíz, pues lo que intenta poner de manifiesto cuáles son, de manera retrospectiva, las causas latentes para averiguar qué es lo que ha sucedido, para averiguar cuáles son las causas y para tomar medidas para que no vuelva a suceder. Y esto es lo que hicimos en el hospital. Esta es la estructura que tiene nuestras comisiones de garantía de calidad, con una comisión central de la que pende un comité de garantía de calidad y una comisión de seguridad clínica con varios grupos de gestión de riesgos, de úlceras por presión, de atención primaria, etc. Y es justamente en este entorno en el que se realiza ese análisis causa-raíz que lo llevan a cabo un especialista en medicina preventiva, un internista, una enfermera y una farmacéutica. Bueno, se analizan todos esos factores latentes y las posibles causas, porque además, como dicen los anglosajones, muchas veces las causas
pueden estar también alejadas de lo que ellos llaman el arma humeante. Bueno, se hace este análisis, la paciente llega con un reservorio que además no era muy familiar en ese entorno. Se dispensa para otro paciente un tratamiento, hay una distracción, ¿no?, en la medida que tiene otro problema concurrente de salud, el globo vesical. Se procede a realizar el tratamiento intratecal, se recoge por error la medicación de la nevera, se administra y, bueno, ya la secuencia la he comentado antes, ¿no? Esto sería gráficamente el producto de ese análisis causa-raíz. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues una combinación, como veíamos antes en ese esquema clásico que siempre mostramos del modelo de queso suizo de Riesen, que fallan o se alinean los elementos de manera, pues, que se produce daño en el paciente, ¿no? Una situación clínica complicada, un ingreso, como hemos comentado, ¿no?, por una patología concurrente que se añade, que se inserta en medio y mitad del tratamiento, una situación médica compleja, inestable, lo que comentaba también, una administración por una vía con la que no estábamos muy familiarizados, una dificultad o menos familiaridad en el manejo de ese tipo de reservorios, existencia de medicaciones juntas con posibilidad de confusión, etc. Bueno, pues las causas de por qué sucedió. Así es como, pues, descubrimos cuáles son las causas latentes, dónde está el origen de los fallos, por qué sucedió el daño y dónde podemos, ahora lo veremos, dónde podemos poner esas barreras para que no se alineen esas circunstancias y se vuelva a producir daño, ¿no? Esto sería el mayor beneficio de este tipo de análisis. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues inmediatamente comunicamos con la familia, le ofrecimos sinceramente disculpas, le ofrecimos continuidad de información, de apoyo. Acordamos también con la familia que cualquier información nueva en relación con las causas, con esto que os estoy contando, que iban a ser puntualmente informados. Eso para la familia era interesante, es decir, pensaban que dentro del drama que había sucedido, que no volviera a suceder, de alguna manera les resultaba, pues, un cierto alivio. Apoyamos y acogimos a los profesionales que se habían visto implicados en ese evento adverso y también les ofrecimos, pues, la posibilidad de comunicación en cualquier momento, de asesoramiento en el terreno que fuera y apoyo psicológico especializado también si es menester, ¿no? Por supuesto, pues, custodia de la historia clínica, de los dispositivos, de las bolsas de medicamentos, etc. Se comunicó con la Consejería de Salud para iniciar también nosotros o impulsar un expediente de responsabilidad patrimonial o facilitarle ese tipo de trámites a la familia, ¿no? Evitarles la penalidad de que ellos iniciaran un expediente de responsabilidad patrimonial. Revisamos qué es lo que había sucedido, ya lo hemos visto, y, bueno, ya me he adelantado, iniciamos nosotros de oficio, impulsamos un expediente de responsabilidad patrimonial para que se compensara en la medida de lo posible a los familiares. A medio plazo, pues, revisamos la actuación en la administración intratecal, formación de los profesionales para administrar o para manejar esta vía, un embalaje diferenciado y que fuera difícil de confundir según la vía, separar la administración de neoplásicos de otros antineoplásicos porque que tuvieran otra vía de administración, una doble validación y solicitamos también, pues, la compra de un dispositivo de estos de lectura electrónica para tener una identificación inequívoca de la administración a los pacientes. Bueno, alguna crítica que se hace es que precisamente
este tipo de eventos adversos con daño a los pacientes, pues se han reportado nada más y nada menos que 1.600 desde el año 2000, el año 1999, ¿no? Y por más que se reporten y se hagan otros tantos análisis causa-raíz y se incorporen medidas correctivas, pues lamentablemente sigue sucediendo. ¿Y qué más hicimos? Bueno, pues hicimos una matriz de qué es lo que deberíamos hacer, en qué momento y quién era el responsable, ¿eh? Nos dimos unos plazos para establecer un protocolo que tenía que liderar la dirección de enfermería, la formación de profesionales, para la diferenciación de esos embalajes que hemos comentado, para el almacenamiento diferenciado y para la compra del sistema este de identificación por lectura óptica y también unos indicadores de evaluación que efectivamente eso lo estábamos cumpliendo. Y bueno, aunque hay un... he trasladado un mensaje algo contradictorio, es decir, que tenemos muchos reportes de errores por esta vía, pensamos que esta es la forma de actuar, ¿no? Y como decía al principio, no sé si hemos hecho bien las cosas cuando han ido mal, pero desde luego hemos hecho lo que creíamos que debíamos de hacer. Y nada más, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como Frankie ha comentado, estos temas son siempre delicados y no es fácil abordarlos, ¿no? Y máxime cuando el resultado es fatal, ¿no? Y lamentablemente, pues esto nos ocurre algunas veces, ¿no? Bueno, en una situación de estas hablamos de que se produce una crisis en todos los niveles, ¿no? Y es una crisis porque sucede algo imprevisto, es algo con unas consecuencias dramáticas y ante las cuales, como él muy bien decía, encontrar lo que es lo adecuado es casi ilusorio, ¿no? Es decir, no es la situación de salve si quien pueda, pero casi, y es una situación en la que no tenemos muchos recursos, incluso algunos de los recursos no siempre los tenemos a favor, ¿no? Ahora comentaremos algunas cosas de estas, ¿no? Bueno, abordar una crisis, lo que sabemos, que tampoco es que sea mucho, es que el día que se produce la crisis ya no tenemos tiempo para pensar cómo vamos a afrontar una crisis, sino que tenemos que actuar. Entonces la crisis se prepara antes. Sabemos que estas cosas suceden y es muy raro que a lo largo de la vida de un profesional pues no se encuentre en una situación cercana o muy próxima similar. Nosotros sabéis, y creo que me lo habéis oído comentar alguna vez, que hicimos un estudio sobre la frecuencia en la que los profesionales sanitarios se ven envueltos en eventos adversos graves, y nuestros resultados dicen que aproximadamente, en números redondos, el 85% de los profesionales pues, se habían visto en los últimos 5 años en esa situación. Y yo en broma siempre me habéis oído decir que suelo decir que hay un 15% de mentirosos o de gente que no trabaja, porque razonablemente esto es algo que casi todo el mundo lamentablemente se ha tenido que ver, ¿no? Entonces estas crisis hay que prepararlas de antemano y esto pues no siempre es fácil y no siempre a veces tenemos el tiempo suficiente para poderlo prever, ¿no? Pero es cierto que las cosas a veces no salen como esperamos y tenemos que estar preparados ante esa eventualidad. Por un lado, afecta a la reputación de la institución y de los profesionales que trabajan en esa institución. Una noticia sobre un fallecimiento, y hemos tenido ahora recientes en los medios pues algunas noticias de hospitales por todo el mundo, no es una cuestión que sea local, ni muchísimo menos, pues llaman la atención poderosamente, porque todo el mundo que acude a un centro sanitario pues espera salir mejor que entra, esto es de sentido común.
Por lo tanto, no es en nuestra cabeza que puedan pasar cosas que determinan en una, bueno, pues un resultado totalmente adverso, ¿no? La reputación de los centros, pues para no extenderme, porque voy a centrar más en el caso de la comunicación con el paciente, pues funciona como un banco donde tengo ahorros. Si yo tengo ahorros en la reputación, pues el día que me van mal dadas, pues puedo sacar ahorros. Si yo no he hecho a lo largo del año, pues depósitos en la cuenta de la reputación, pues del Hospital de San Juan, o el de Alicante, o el de Elda, o el de Villajoyosa, o el que sea, pues cuando voy a echar mano de los ahorros no tengo nada. Por lo tanto, hay que trabajar los temas que tienen que ver con la imagen institucional y, por lo tanto, pues tenemos que cuidar esos aspectos que a veces no les damos, pues quizá la importancia que tienen. Pero cuando hay una crisis de reputación, pues afrontarla pasa por tres cosas fundamentalmente que hay que tener claras. La primera, tomar la iniciativa informativa. En segundo lugar, la transparencia. Y en tercer lugar, la sinceridad. Estos tres elementos son clave a la hora de gestionar una crisis y, por lo tanto, pues tenemos que estar pues preparados para ello, ¿no? Esa es un poco la situación en el caso de las instituciones. En el caso de los profesionales, es el fenómeno de la segunda víctima, y ahí trabajamos en tres niveles. Un primer nivel, porque sabemos que aproximadamente el 80% de los profesionales lo que necesitan es comprensión, no sentirse rechazados y poder expresar las dudas y los miedos que tienen. Y necesitan, en muchos de los casos, algo que no tenemos del todo preparado en nuestras organizaciones, y es que ese día, pues difícilmente, el ejemplo de los profesionales que nos comenta Frankie, pues difícilmente ese día, después de ver lo que ha sucedido, están en condiciones de tratar a otro paciente. Entonces, pues a lo mejor ese día pues hay que aconsejar que se vayan a casa. Esto en nuestra organización no es fácil, porque cómo se va, cómo sustituimos, pero yo, en broma, pero muy en serio, pues digo muy fácilmente, necesitamos en el hospital al encargado de ponerle la zancadilla a alguien, porque todo el mundo entiende que si se ha caído por las escaleras se puede ir a casa. Bueno, pues ponga a poner la zancadilla y que se vaya a casa. Es tan sencillo y tan difícil como este, ¿no? Pero creo que me entendéis. Y el otro elemento de esta ecuación es el paciente. El paciente necesita, el paciente o los familiares del paciente, necesitan una información. La primera información que necesitan es ¿y qué me pasa ahora? Esta es la primera. La segunda es ¿por qué ha pasado esto? Y la tercera, como él ya nos ha dicho, la mayoría de la gente valora mucho el saber que mi caso va a servir para que a otros no le vuelva a suceder. Entonces ahí tenemos un pequeño, dijéramos, pequeño protocolo de cosas que debemos de tener en la cabeza. Con todo, hemos de ser conscientes de la realidad y del día a día, porque supongo que a lo largo de la tarde saldrá, y con Javier lo podremos comentar, pues los profesionales sanitarios se mueven, por un lado, con la ley de calidad y cohesión, con la ley de autonomía del paciente y con la ley de enjuiciamiento criminal. Estas son las tres que marcan. Y las tres no dicen exactamente lo mismo. No dicen exactamente lo mismo. Con lo cual, tenemos un vacío, no me atrevo a decir esquizofrénico, pero un poquito lioso, en el cual, por un lado, hay una obligación de informar, pero por otro lado, si informas, pues atente a las consecuencias de informar. Es decir, estamos en esta situación un poco jugando siempre, y esto lo estamos intentando ver y trabajar, y es complicado, ¿no? Como antes hemos visto, lo cierto es que ante una realidad como esta, pues no podemos escondernos y decir, a ver qué pase y que tenga suerte y no me vea, ¿no? Esto es probablemente la peor de las opciones. En nuestro caso, pues ideamos un procedimiento con colegas de muy distintos puntos del país, pues una guía de recomendaciones, un protocolo de qué hacer pues cuando ha ocurrido un evento adverso, con el profesional, con la institución y con el paciente, ¿no? Y fruto de esto, pues hemos ido trabajando distintas cosas, analizando qué es lo que pasa, y recientemente, pues casi con todos los ponentes que estamos esta tarde aquí, pues una reflexión en el ámbito del derecho, un poco también llamando la atención sobre determinadas situaciones de inseguridad jurídica en la que se está realizando la tarea en el día a día, ¿no? Y que hay que afrontar, porque si no, al final, esto no es solamente un tema de voluntad de hacerlo bien o de hacerlo lo menos mal posible, es que también haya un marco adecuado, que bueno, no es que vayas a recibir una palmadita en la espalda, pero desde luego que no recibas una maza en la cabeza. Un poco esta sería la expresión, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sabemos que sucede en el mundo? Pues en general lo que sabemos es que los pacientes quieren tener información de qué ha pasado. Los profesionales, a cualquiera que le preguntas, te dice, hombre, claro, tienen todo el derecho del mundo, pero en todo el mundo lo que pasa es que aproximadamente 3 de cada 10 son a quienes se informan.
y normalmente coincide con aquellos que no hay más remedio, pues porque tienen que volver a entrar en quirófano o porque hay algo que ya no se puede evitar, el no informar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que creo que me entendéis, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos. En España, en el estudio que nosotros hicimos hace 2 años, pues nos encontramos en una situación en la que cuando le preguntamos a directivos de 197 hospitales españoles, nos venía a salir que consideraban que su hospital se informaba aproximadamente un 34% de los casos, y los mismos profesionales de estos hospitales pues nos decían que, perdón, de directivos de hospitales y de atención primaria, perdón, se me ha ido la cabeza. En profesionales nos encontramos que un 37% de los profesionales pensaban que se informaba. Como vemos, básicamente estamos en, pues, casi un poquito mejor que la media mundial, ¿no? Esta es un poco la conclusión. ¿Por qué no se informa? Pues en primer lugar, por miedo a las consecuencias legales, obviamente. En segundo lugar, por la pérdida de prestigio profesional. Una de las cosas que pasa del profesional que se ve involucrado más directamente es que recibe el vacío del resto de los compañeros muchas veces, ¿no? Y esto es lo que hace que al final la actitud sea más de esconderse y que por lo tanto no avancemos en implantar barreras. Porque fijaros, los profesionales tienen mayor inseguridad jurídica, y luego Javier me corregirá si digo un disparate, pero tienen más inseguridad jurídica porque no ponemos barreras cuando sucede algo inesperado, un evento adverso, para que no se vuelva a repetir el mismo evento adverso que por el marco jurídico. Si es la primera vez que pasa algo en 15 años, pues hombre, casi todo el mundo puede entender que, bueno, pues un caso de complejidad, una situación, pues puede pasar. Pero si es la quinta vez en 3 meses, la defensa es ninguna. Ni cambiando la ley de enjuiciamiento criminal, ni cambiando lo que queráis. Es decir, hay cosas que no son razonables, ¿no? Y esto es lo que tenemos que tener en la cabeza. Por lo tanto, el tema de la notificación, el análisis de lo que ha sucedido y sobre todo el trasladarlo a la práctica, pues es el mejor marco de defensa. Otro de los temores es cómo pedir disculpas o cómo informar al paciente, y también, pues bueno, la respuesta de los directivos, porque históricamente hemos conocido casos que han tenido una respuesta mediática muy fuerte y no siempre la respuesta ha sido la más adecuada, ¿no? Y esto es algo que también pues, hemos vivido en el país a lo largo del tiempo. En los estudios que hemos ido llevando a cabo hemos visto que en aquellos centros que hay cultura de seguridad, que hay un sistema de notificación, que además ya hay experiencia en la información a pacientes, es más fácil y rápidamente los profesionales, bueno, pues ven que esto es algo, es una dinámica que está implantada y por lo tanto es una mancha de aceite que se extiende. En aquellos centros en donde la política es la contraria, pues evidentemente la respuesta es diferente. Y también en estos análisis lo que hemos visto es que en el 86% de los casos, la inmensa mayoría de los casos, los pacientes estamos hablando de eventos adversos graves, ¿eh? No estamos hablando de un sarpullido. Entonces, en estos casos, el 86% acepta las explicaciones. Pero no debemos de olvidarnos que tenemos un 13% que termina en una demanda, ¿no? Eso es una realidad. Por eso digo que hay que tenerlo en cuenta. Supongo que luego comentaremos algunos países próximos a nuestro marco normativo, como es el caso de Italia, pues han desarrollado recientemente un cambio normativo. Hay iniciativas en el país, es decir, esto está en marcha, pero no está resuelto algún cambio para favorecer pues, una relación más fácil. ¿Qué se recomienda? Y voy acabando. Bueno, lo primero que se recomienda es claridad. Hay 2 momentos de información. Un primer momento, cuanto antes cercano al incidente, y otro momento posterior, cuando ya tengamos mayor información. Y a las pocas horas o a los pocos minutos, poco podemos decir. Probablemente respecto a qué ha sucedido. Sí que podemos decir, pues hay que volver a reintervenir, o hay que hacer esto, o hay que hacer lo otro, y dar una breve explicación. Esa segunda explicación, que debe de ser más completa, debe de ser una explicación en la medida de lo posible por una persona de confianza, una persona, me refiero a un profesional que haya sido de confianza, quien está al frente del caso, podría ser la persona más idónea, siempre y cuando no sea el profesional que se ha visto más directamente afectado por el evento adverso. Es decir, cuando ese profesional tiene signos como segunda víctima, pues no suele ser la persona más adecuada, el profesional más adecuado para informar. Además, debemos de disuadir a aquellos profesionales que con buena intención quieren hablar con el paciente para explicarle qué ha sucedido y tienen la necesidad interna de lanzarse a confesar. Esto casi hay que cogerle de la oreja y sacarlo del despacho, ¿no? Para que me entendáis, ¿no?
Es algo que debemos intentar tener en la cabeza y bueno, pues no precipitarse y no adelantarse. ¿Qué necesita el paciente? Una explicación de su situación clínica, presente y previsiblemente futura. En segundo lugar, ¿por qué ha podido suceder esto? Tercero, necesita saber qué vamos a hacer para que esto no se vuelva a repetir. Un teléfono y persona de contacto durante 3 o 6 meses para que directamente no le hagamos llamar a un centro, a un número y que esté lista de espera y que la atiendan dentro de 6 meses, porque entonces donde se va a ir es a juzgar por sentido común. Es decir, necesita un teléfono de contacto y una persona de contacto entre 3 y 6 meses más o menos, tiempo razonable, para que ya cualquier posible temor o duda sobre su situación haya cambiado, y necesita una manifestación de disculpa. Necesita escuchar un "lo siento, no esperábamos este resultado". Nosotros en el protocolo, después de haberlo analizado un poco, llegamos a la conclusión, luego Javier nos dirá, que el manifestar una expresión de "nos hemos equivocado, le pido perdón" no es la expresión más correcta. Porque además no es real, y el análisis causa-raíz nos enseña que la mayoría de los errores tienen a la base un fallo organizativo, una causa latente. Por lo tanto, la expresión "lo sentimos, esto no ha tenido el resultado que esperábamos" probablemente es una manifestación de disculpa más correcta. Y, desde luego, como yo os decía, no olvidarnos de que esa información sobre qué vamos a hacer, que sea verdad, claro, para que no se repita, es clave y decisivo para otorgar ese marco mayor de seguridad a los profesionales y también para evitar males mayores. Sabemos que este esquema pues reduce la probabilidad de demanda, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que estábamos comentando? Pues hay que evitar la improvisación, hay que tenerlo pensado. Sería bueno protocolizar en alguna medida cómo debemos de actuar para tenerlo claro. No es uno lo hace de una manera, el otro lo hace de otra. En muchos casos lo que hemos observado es, pues tú lo has hecho, pues tú vas y se lo cuentas. Pues esa política, pues en fin, muy acertada, pues no es. En fin, es una manera de actuar, pero poco clara. Hay que limitarse a hechos objetivos y concretos, no a suposiciones ni creencias. Y hay determinados vocablos, como puede ser error o como puede ser otras palabras, que habría que eliminar del lenguaje. Estamos hablando de sucesos imprevistos, de sujetos, de sucesos indeseados, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente estamos hablando en impersonal acerca de lo sucedido, no cuando el médico ha ido, la enfermera ha ido, o el sí, estas cosas que a veces con buena intención pues no tocan, ¿no? La palabra negligencia, cuando nosotros hemos trabajado con grupos, hemos estado con pacientes, pues sale mucho. Y casi esto es un término más jurídico que clínico, ¿no? Pues ya lo dirá quien tenga que decir si esto es una negligencia. Pero que nosotros a la hora de informar vayamos diciendo que ha habido una negligencia en la planta 7, pues es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y aunque os parezca mentira, lo observamos en la práctica, ¿no? Bueno, la manifestación de disculpa que hemos estado viendo, el canal de seguimiento, 3-6 meses, las medidas, el apoyo al profesional de contacto. Ese profesional pues debe de tener una cierta habilidad para hablar, expresarse, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego hay que tener cabeza. Si entran 5 familiares, no puede ir un profesional solo, porque es que luego recogeremos, pues hay que tener un poquito de cabeza, y además no se puede informar en un pacífico, que os voy a contar, ¿no? Estas cosas. Pero es que, aunque sean muy evidentes, aunque parezca mentira, que la realidad es que seguimos haciéndolo así muchas veces. Entonces, seamos un poco, en fin, más sensatos, ¿no? Bueno, y obviamente, que a veces también se olvida, esta información es importante que quede registrada en la historia clínica del paciente. Hoy, día 8, a las 5:30, hemos informado, estando presentes, tal y cual. Han entendido la información y han formulado 3 preguntas. Pues las 3 se manifiestan. Recojamos claramente en la historia qué se ha hecho y cómo se ha hecho. Porque luego, Javier me corregirá, tiene valor lo que estamos haciendo. Si lo hacemos y no dejamos ninguna constancia, pues hay un dicho muy castellano que dice que las palabras, ¿verdad?, el viento se las lleva, ¿no? Bueno, pues es importante recogerlo también en la historia, ¿no? Si además esto lo tenemos ordenado y protocolizado, pues tanto mejor, porque forma parte y da, como digamos, una prueba evidente de la profesionalidad con la que se trabaja en el centro, ¿no? Yo en esto siempre digo lo mismo, a todos nos gustaría que este rato que estamos pasando aquí esta tarde no sirviera jamás para nada y que perdierais el tiempo miserablemente escuchándonos.
lamentablemente alguno de vosotros probablemente de esto se acuerde y tenga que usarlo, ¿no? Pero claro, todos deseamos que esto pues no nos sirva absolutamente para nada y que sea lo más inútil que hayáis hecho en este mes, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Sí, te lo pongo. Sí, porque ya como te conozco, Gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a la geografía por invitarme a estas jornadas que efectivamente iniciamos hace ya mucho tiempo. Y bueno, pues quisiera contar conmigo en estas quintas que organiza ella, pues me ha hecho mucha ilusión. Claro, lo que uno no espera es llegar a su casa cuando no es Navidad. Porque yo vengo a mi casa y no es Navidad. Pero lo que más le puede sorprender, otra de las cosas que le sorprende a uno cuando llega es que en modo alguno se puede esperar en la mesa presidencial con uno de sus presidentes. O con otra reciente directora de hospital. Y así sucesivamente, ¿no? Esto dice uno, me estaré haciendo mayor. Bueno, pero todavía creo que vamos a dar algo de guerra, no os quepa la menor duda. Cuando la doctora Gea me comentó el interés por organizar esta jornada y bueno, pues me comentó también, ¿me sugieres alguna cosa? La verdad es que lo único que hice fue ayudarle a matizar pues, las ideas que ella llevaba. Y llegó mi turno y me dice, ¿y tú qué nos cuentas? Y dije, hombre, pues reflexiones, como siempre, reflexiones y algún pequeño consejo. Y es por esto que decidimos que yo hablaría de los riesgos que puede tener la judicialización de la relación médico-enfermo. A lo largo de la exposición me referiré en varias ocasiones, utilizaré el término médico. Bien entendido que lo haré desde la perspectiva de que en la literatura pues establece más extendido, pero que incluye en ese término a todos los profesionales sanitarios. El médico, el enfermero, el fisioterapeuta, el matrón, el farmacéutico, el psicólogo, etcétera, etcétera. La gran familia sanitaria. Bien. Bueno, en un hospital cualquiera, en una planta cualquiera, podemos encontrarnos con Antonio Pérez y Francisco Sánchez, que comparten habitación, por ejemplo, en el servicio de cirugía, como estaba seguro que vendría a pasar un rato con nosotros, nuestro jefe de servicio y decano y buen amigo, pues decidimos que fuera en cirugía y no en traumatología o en urología, que también podía haberlo sido. En un hospital cualquiera. Ambos precisan una transfusión sanguínea. No descubro nada si digo que el ritmo es acelerado en las plantas, el ritmo de trabajo. Bueno, pues este acelerado ritmo de trabajo condiciona una confusión. De tal modo que la sangre destinada a Antonio se le transfunde a Francisco. Este tiene una pequeña reacción adversa y eso hace que el personal advierta el error. Gracias a ello, Antonio se salva de un problema similar. Francisco, afortunadamente, solo sufrió pequeñas consecuencias menores que se restablecieron en un poquito tiempo. ¿Qué hemos visto? En un momento un incidente y un evento adverso leve. O moderado, según el caso, ¿verdad? Es decir, podríamos estar en la situación de que no hubiera llegado al paciente, cuasi incidente, o que llega al paciente y no le da daño, o que llega al paciente y le causa daño. El paciente dañado estaría prácticamente a medio camino entre estas dos situaciones, mientras que aquel al que no le ha llegado la bolsa y hubiera condicionado ese evento adverso, pues estaría en la situación de cuasi incidente. Términos perfectamente establecidos por la Organización Mundial de la Salud en su taxonomía de seguridad del paciente. Y esto es lo que más veces ocurre, afortunadamente. Esto es lo que más veces ocurre. Pero con el mismo proceso podríamos tener resultados bien distintos. Tenemos dos pacientes con el mismo nombre en una sala, se toma una muestra de sangre que se confunde, las pruebas de compatibilidad de sangre, por lo tanto, están erradas, la transfusión que precisa uno de ellos es con sangre incompatible, tiene una reacción adversa, mal interpretada, pensando que lo que necesita es más sangre, se le aporta más sangre, agravamos más la situación del paciente,
que tiene que acabar en la unidad de cuidados intensivos, que hace un fallo renal y muere. ¿Qué diferencia este proceso del anterior? Nada. ¿Y el resultado? Bien distinto. ¿Y la explicación a la familia será igual? ¿O tendremos que utilizar técnicas de las que nos han ilustrado previamente para hacerlo más adecuadamente? Bien, el proceso es el mismo, el resultado bien distinto, el impacto nada tiene que ver y la comunicación, desde luego, tendrá que utilizar canales diferentes. Pero pueden ocurrir las dos cosas. No tenemos sensores que nos permitan cometer errores de bajo calado y evitar errores de elevado calado. En el contexto sanitario no descubro nada, por tanto, si digo que ocurren eventos adversos que a veces dañan al paciente, a veces el daño es grave e incluso a veces muere. ¿Con qué frecuencia? Más que por accidentes de tránsito. Es decir, 1,6 por cada 1000 ingresos hospitalarios acabará falleciendo como consecuencia de un evento adverso grave. Estamos hablando de una magnitud muy importante. ¿Y cuántos profesionales se ven implicados? 60.000 al año en España. Por tanto, estamos hablando de un problema de un calado muy, muy importante para la sociedad, para los pacientes, para los profesionales. Es un problema de salud pública. Por su magnitud, por su trascendencia, pero sobre todo por las oportunidades que tiene de prevención. Está en el primer de los niveles de la preocupación en salud pública en el mundo. Pero la seguridad del paciente es un blanco móvil, que es cambiante porque son cambiantes la cultura, las preferencias de los pacientes, la práctica clínica de los profesionales, la tolerancia de la sociedad, etcétera, etcétera. Es un blanco móvil y eso nos hace que tengamos que estar buscando permanentemente cómo mejorar. Esto es un ciclo que no tiene fin. Será además la circunstancia de que estamos asistiendo en estos momentos a nuevos retos, hasta ahora no demasiado conocidos. El reto de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías también traen como consecuencia eventos adversos no siempre bien conocidos. Y es algo que nos deberíamos de plantear en el momento de introducir cualquier nueva tecnología a nuestra práctica clínica. Los riesgos de la sobreutilización. A pesar de todos los pesares, el mundo desarrollado tiene muy serios problemas de sobreutilización, de sobrediagnóstico, de sobreexposición a la práctica clínica y, por lo tanto, de más eventos adversos. Nuestro problema no es tanto, es preocupante, de infrautilización, nuestro problema es de sobreutilización. La creciente complejidad de la práctica clínica. No descubro nada y por lo tanto no haré ningún comentario. Pero sí de los riesgos de la coordinación de la atención sanitaria. En las transiciones del paciente en los distintos niveles asistenciales es donde más riesgo hay. Ese es el nudo fundamental para la seguridad del paciente. Y además estamos asistiendo a un momento de innovación en el sector sanitario mundial. Estamos transfiriendo la responsabilidad de los cuidados. Aparecieron hace muchos años las unidades de hospitalización a domicilio como una respuesta de acercar la atención al ciudadano. Aparecieron diferentes modalidades, pero que al cabo lo que hacen es una transferencia de los cuidados a un medio no siempre capacitado para ello. Y ahora estamos advirtiendo los riesgos para la seguridad del paciente asociados a los cuidadores en sectores en los cuales bastante han hecho si han podido capacitarse para llevar a cabo una adecuación razonable al paciente. Y este es un campo muy importante que ahora empieza a aflorar, pero que dentro de unos años diremos, pues es verdad, ahí había un nicho de avance que de haberlo abordado hace unos años estaríamos en mejor posición. Retos nuevos, por lo tanto, blanco móvil. Hay que mover la cintura y hay que buscar la resiliencia para dar respuesta. Bien, podemos conocer los resultados de los pacientes en un a propósito de un caso que ilustra mucho, mucho más que muchos otros tipos de análisis, por supuesto. Tenemos también estudios epidemiológicos que nos ponen de manifiesto cuál es la situación en nuestro país y en otros países. Tenemos técnicas para identificar cuáles son las causas raíz. Y en definitiva,
Bueno, pues todo esto que es la expresión de la seguridad del paciente, sabemos que viene condicionada también por las características del paciente, por su propia vulnerabilidad, por ejemplo. Tenemos también claro que el estilo de práctica clínica y las capacidades de los profesionales y el contexto en el que llevan a cabo la práctica clínica influye de manera decisiva en la seguridad del paciente y, por supuesto, de las condiciones latentes que ya han mencionado quienes me han precedido en el uso de la palabra. Este es el marco, y nunca se ideó ningún modelo más explicativo que el modelo RISO, en el que las porciones del queso son representan las defensas del sistema y los agujeros vienen a representar los errores que cometemos los profesionales y los fallos que se cometen en la organización por el propio sistema o por los dispositivos que utiliza. Y claro, cuando los agujeros están alineados, pues el riesgo se transforma en daño. Pero los avances tecnológicos nos han puesto de manifiesto que a veces no es un haz de luz recto, sino que es serpenteante y que tiene a veces capacidad para ir buscando los agujeros y mostrarnos la peor de las caras y el resultado que nunca jamás habríamos esperado que ocurriera tras esa situación y tras esa práctica clínica. Y en este contexto yo me pregunto, ¿qué tiene en común el médico que cumple a rajatabla los protocolos, guías y algoritmos con el médico que de familia empeñado en asignar riesgos cardiovasculares, con el especialista de un hospital universitario atendiendo en la consulta a pacientes con lumbalgia inespecífica, con el traumatólogo de urgencias que no atiende un problema de esguince de tobillo sin que haga una radiografía rutina y luego, después de escayolar, manda también de rutina antiinflamatorios oral, heparina inyectable y un protector gástrico, con el endocrinólogo que recomienda buscar las alteraciones tiroideas, hipo e hipertiroidismo en pacientes sin síntomas ni signos sugerentes con el enfermero que vacuna en consulta, que todos están en el mismo barco, que todos son profesionales sanitarios ocupados en una misma tarea. Pero estas situaciones poco tienen que ver a priori en común. Y además estamos en un nuevo escenario en el cual, digamos que a los mayores no te decir tiene, pero es que incluso en los jóvenes el paciente nos demanda un nuevo estilo de comunicación, unas interrelaciones diferentes para las que no hemos sido preparados. No se nos ha capacitado para ello. Tenemos también una práctica clínica muy compleja, y en eso estamos todos de acuerdo y no lo vamos a discutir mucho. Se dice que la sociedad está en crisis de valores, y que además pues, se están produciendo unos cambios culturales en tanta vorágine que, entre otras cosas, ha llevado consigo la crisis de las profesiones de servicios. El síndrome del quemado se ha descrito fundamentalmente en profesionales sanitarios, también en policías, bomberos, profesores, pero fundamentalmente en profesionales sanitarios. Por algo será. Y dicen que tenemos una población cada vez más exigente y que esa exigencia le lleva a veces a la intolerancia social. Y todo ello con un marco de amarillismo en la prensa en ocasiones. Patricia. ¿Y qué decir de Internet, donde la información fluye de manera libre y sin control? Bien, pues en este esquema sanitario, como muy bien ha dicho el profesor Mira, el paciente, el profesional y la organización no están en sintonía. Y consecuencia de esa sintonía aparece un nuevo problema, la judicialización de la medicina. ¿Sabéis que un médico recibe una media de 4 demandas si es cirujano, plástico o ginecólogo ante los tribunales por su actividad profesional? ¿Que cada año hay más de 100.000 contiendas a dirimir en los juzgados? ¿Que los médicos se ven tentados a pasar de la atención centrada en el paciente a la atención centrada en las pruebas? ¿Está la solución, me pregunto yo, en la aplicación de la Lex Artis o en una mayor formación en derecho sanitario por parte de los médicos? ¿O vaya usted a saber en qué? Si me ayudáis, igual entre todos identificamos cuál es la solución a este problema. Pero este es el problema a consecuencia de ese contexto en el que nos movemos en el siglo XXI. Apareció, por lo tanto, como respuesta a la medicina defensiva, que no es otra cosa que esa práctica clínica que en la evaluación de pruebas o tratamientos que han de aplicarse en un proceso clínico concreto, atiende más al riesgo de que el profesional sea demandado por el paciente o sus familiares que a la evidencia científica o a su utilidad terapéutica. Es decir, hay miedo a la iatrogenia. Respuesta de ello es la medicina defensiva que ocasiona de nuevo iatrogenia. Es un círculo vicioso. Esta medicina defensiva puede ser de dos tipos, activa y pasiva. La activa consiste, por ejemplo, en prescripción de fármacos innecesarios, en implicación
en indicación de estudios complementarios que no son necesarios o indispensables para el diagnóstico, en citar repetidamente sin necesidad al paciente o en derivar a especialistas sin justificación. Pero también hay otra pasiva: seleccionar pacientes de menor riesgo o evitar la práctica de procedimientos de riesgo. ¿Y la practicamos? ¿Cuáles son los condicionantes? ¿Por qué ocurre esto? Se ha hablado de factores condicionantes del médico, del paciente y del entorno social. Yo destacaría dos: la mala relación médico-paciente y la difusión inmediata y masiva de noticias médicas positivas y negativas. Cualquiera de estos pacientes reales que hemos comentado es el numerador. Y cuando eso ocurre, sale en todos los medios de comunicación. Y lo primero que decimos es: madre de demo. Y nos hemos olvidado del denominador. ¿Cuántos ciudadanos han sido hospitalizados en España en el año? ¿Cuánta estancia ha durado su proceso a lo largo del año? Si pusiéramos el numerador empezaría a perder importancia. Pero no, en el numerador, en el titular de prensa, solo está el caso. Estos son los condicionantes, y por lo tanto, si estos son los condicionantes, pues como mínimo podríamos establecer algún plan de crisis, como se nos ha planteado, para hacer frente a estas cuestiones también y frenar la práctica de la medicina defensiva. Alrededor del 90% de los médicos en Estados Unidos revelan que la practican. Alrededor del 90%. ¿Cómo? Solicitando pruebas diagnósticas adicionales, un 80%, remitiendo el paciente a otro especialista, un 75%, pruebas diagnósticas invasivas como biopsia, un 50%, o tratamientos adicionales como antimicrobianos no necesarios en un 40%. De ahí el problema mundial que estamos teniendo de multiresistencias, por ejemplo. ¿Y cómo es ese 90%? Pues el 70% tiene un grado de medicina defensiva evidente o manifiesta. Es decir, el problema es francamente importante. ¿Y sus costes? Escalofriantes. Una de las tres principales causas del gasto sanitario. Se estima que entre el 5 y el 9% del total del gasto sanitario en Estados Unidos. El Instituto Gallup señaló que los médicos en Estados Unidos consideraban que el 35% de las pruebas diagnósticas, pongamos ceros a la derecha de su coste, el 29% de las pruebas de laboratorio, hagamos lo propio, el 20% de las hospitalizaciones o el 14% de las prescripciones o el 8% de las cirugías que se habían indicado lo habían hecho para evitar problemas legales. El coste total, el coste global, es más de 10 veces el gasto que suponen los errores médicos en Estados Unidos. Es un informe de Pricewaterhouse. En Italia, un reciente estudio pone de manifiesto que supone el 10,5% del gasto del sector público. En España no lo hemos todavía determinado, no sabemos con precisión cuál puede ser su magnitud. Pero hablamos de unas cifras que son verdaderamente escalofriantes. ¿Y cuál es su impacto? Más escalofriante si cabe. Deterioro de la relación médico-enfermo, por lo tanto, círculo vicioso, nueva judicialización, nuevo incremento de la medicina defensiva. Deterioro de la relación médico-organización, que como hemos visto antes son los tres elementos que han de estar en armonía y están en disintonía. También tendencia a elegir especialidad de menor riesgo entre nuestros profesionales que se incorporan al sector. Mayor número de abandonos de la práctica profesional y jubilaciones anticipadas no siempre justificadas. Mayor riesgo para el paciente por sobrediagnóstico o infradiagnóstico en ocasiones. Pérdida, sobre todo, añado, de costes de oportunidad para las organizaciones sanitarias. Porque ahí hay una bolsa muy importante. En última instancia, una disminución más que evidente, más que importante, de la eficiencia de las organizaciones sanitarias. En definitiva, organización, profesional y paciente que no están en sintonía y que los tres, se empeñan en tener más confianza en la tecnología que en los profesionales sanitarios. Y esto es una realidad, o por lo menos es la realidad que yo vivo y que percibo. ¿Y qué le podemos pedir, por lo tanto, al sanitario del siglo XXI? Pues atención central del paciente,
competencia técnica y cada vez es más elevada, aprendizaje basado en la práctica, habilidades personales y de comunicación, profesionalismo para también saber defender hasta dónde podemos llegar y hasta dónde debemos llegar los profesionales, sistemas de práctica basada en sistemas y en todo momento comunicación y, por supuesto, previo a ello, habilidades para poder desarrollarla. Estas son las exigencias del profesional del siglo XXI. Que tenga empatía, es decir, facilidad para la comunicación verbal y no verbal. Ojo con la comunicación gestual, ¿eh?, que es más importante a veces que la verbal. Respeto, consentimiento informado adaptado a cada paciente. Consideración, para facilitar incluso si cabe una segunda opinión. Formación, que supone actualización en los conocimientos, pero también en las habilidades y destrezas. Y desde luego una práctica clínica centrada en el paciente. De esta manera encontraremos la solución a la judicialización. Si conseguimos ampliar este sector de tal modo que los tres círculos sean concéntricos y a ellos le añadimos gestión de riesgos, promoción de la seguridad del paciente y atención centrada en el paciente, evitaremos la judicialización y romperemos ese círculo que a fecha de hoy parece que sea imposible de deshacer. Muchas gracias. O sea, que lo vamos pasando, ¿no? Pues pónselo al primero que va a hablar. O sea, este es el móvil. Este es para el arte. Este es para el compañero que graba con la cámara. O sea, este lo puedo desconectar. Muchas gracias por vuestras comunicaciones, que han sido excelentes. Y ahora, una vez vista las experiencias comunicadas, me gustaría pedir a nuestro experto jurídico que realice una valoración crítica de las experiencias que se han mostrado. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de las experiencias presentadas? Y que nos responda a la pregunta que da cuerpo a esta mesa. Para hacerlo más sencillo, yo voy a iniciar con una serie de preguntas más concretas y le voy a pedir que nos vaya contestando. Y también les animo a ustedes que le pregunten todas las dudas que les surjan. Y también a los ponentes. Entonces, vamos a iniciar el diálogo con el experto jurídico. Para empezar, y en relación a la mesa, a la primera mesa del doctor Herrero, si bien la notificación del evento adverso es confidencial y anónima, y desde las instituciones y organismos se nos insta a declarar todos los incidentes para aprender del error, ¿hasta dónde llega la posibilidad de garantizar la seguridad del declarante? ¿Tiene riesgos jurídicos para el profesional la comunicación transparente? ¿Para minimizarlos? ¿Cuál podría ser la contribución de la organización? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Yo antes de empezar a contestar el cuestionario exhaustivo al que me va a someter la doctora Gea, pues agradecer la invitación, fue el doctor Aranaz quien se puso en contacto conmigo para invitarme, agradecer las gestiones y las molestias que le haya podido ocasionar a toda la organización y hacer un acto de posicionamiento desde la
desde una posición de trasladaros la experiencia que yo tengo en 20 años de defender a profesionales, a instituciones sanitarias, y que mucho de lo que voy a decir son opiniones, que no traigo verdades absolutas, vengo con toda la humildad del mundo. Soy, en vez de la diana móvil que nos decía de estrategias de seguridad del paciente, de problemas de seguridad del paciente que nos decía el doctor Aranaz, pues yo soy una diana fija a la que podéis disparar y me van a disparar, ¿no? Me decía antes el director general, dice, te van a freír. Digo, vale, pues a eso vengo. Y luego, trasladar la primera cuestión, yo haciendo una valoración un poco, lo primero que me planteaba Teresa es hacer una valoración crítica de las presentaciones. Para mí es muy difícil, son tres maestros, entonces yo hacer una valoración crítica de ellas pues me resulta difícil. Pero sí me gustaría destacar la problemática que aborda la primera de las presentaciones, la del doctor Herrero, que es la problemática de los errores de medicación, ¿no? Los errores de medicación, tomando como referencia los datos del estudio ENEAS, que me corrija el doctor Aranaz si me equivoco en la cifra, representan un 25% de los eventos adversos en nuestro Sistema Nacional de Salud. Ese 25% no tiene una traducción en un porcentaje de reclamaciones en relación con los eventos adversos derivados de la medicación. No hay equilibrio. Se reclaman pocos errores de medicación y la razón es bien sencilla. No se reclaman errores de medicación porque el paciente no tiene información sobre errores de medicación que se han cometido. Eso nos coloca en el escenario de la segunda presentación, la del doctor Mira, que es cómo informamos a los pacientes. Yo creo que el trabajo que han hecho es magnífico. Luego vamos a tener oportunidad, cuando me formule las preguntas, de abordar con detenimiento las cuestiones que plantea todo el tema de la información transparente a los pacientes, pero yo creo que se informa menos de lo que se dice que se informa. Esa es mi opinión. ¿Qué efecto provoca? Bueno, pues provoca efectos muy cambiantes. Hay gente que pide información, que necesita información y si no la tiene la va a buscar, y la va a buscar por cauces judiciales muchas veces. Si damos información y la damos bien, hay razones para la esperanza, ¿no? Tenemos un porcentaje de un 85, un 86% de gente que acepta las explicaciones. Eso yo creo que nos anima a que tenemos que facilitar esa, profundizar en esas cuestiones. Y hay gente que directamente demanda. Bueno, pues eso, sobre eso vamos luego a matizar, ¿no? Y luego, pues la presentación del doctor Aranaz, pues por un lado me deja tranquilo a corto plazo, ¿no? Porque las cifras son de que tengo mucho trabajo, pero por otro lado, si las propuestas fuéramos capaces de llevarlas a cabo, pues me iría a pedirle trabajo al Ramón y Cajal, que vivo cerca. Y entonces, a ver, yo creo que son propuestas para hacer trabajos de investigación muy serio, que me consta que seguirá esas líneas de investigación y terminará en productos que sean muy valiosos para, y en consejos que sean muy valiosos para todo el sistema sanitario. Y yo creo que cada una de las diapositivas que hemos visto pues es una materia de estudio detenido, ¿no? Entonces, bueno, hecha esa valoración un poco general, lo primero que me planteaba Teresa es la problemática de los sistemas de notificación, ¿no? Los sistemas de notificación de eventos adversos. Yo quiero, con carácter previo a entrar a esto, la percepción de riesgo, y creo que es un mensaje transversal a todas las presentaciones que hemos visto, la percepción de riesgo legal de los profesionales sanitarios es muy superior al riesgo legal real que hay. Hablaba el doctor Aranaz de que un profesional sanitario tendrá que enfrentarse a 4 demandas a lo largo de su carrera. Yo, si estamos en un entorno de sanidad pública, creo que es muy difícil que se lleguen a cumplir esas cifras. La mayoría de las reclamaciones no van a ir contra los profesionales directamente, sino que van a ir contra el sistema sanitario público. Son reclamaciones de responsabilidad patrimonial y entonces esa percepción de riesgo legal es una percepción de riesgo que no se corresponde con la realidad. No hay que rendir cuentas tantas veces ante un tribunal
con responsabilidades personales de actos que hayan podido provocar eventos adversos, por muy graves que sean. Mi estadística, que es una estadística amplia, yo en 20 años puedo haber intervenido en la defensa de más de 30.000 reclamaciones de daño sanitario a través de compañías de seguros que aseguraban el Sistema Nacional de Salud. Y en esas reclamaciones, mi estadística es que el 85% de las reclamaciones van contra el sistema, contra sanidad pública, contra el servicio de salud correspondiente. Con lo cual, ya nos movemos en el otro. ¿Qué pasa con el otro 15%? El otro 15%, dependiendo de las zonas, vamos a tener demandas que se dirigen, demandas civiles que no se dirigen contra profesionales sanitarios ni contra el servicio público, sino que se dirigen contra la compañía de seguros que pudiera tener asegurada la responsabilidad en el caso. Donde no haya compañía de seguros, esas demandas no van a ir contra la compañía en el ejercicio de esa acción directa. Eso no tiene. Y luego hay un porcentaje pequeño, por debajo del 10%, que son denuncias o querellas en vía penal. Ahí siempre hay un miedo generalizado por parte de los que se ven implicados en ellas, casi como si fuera un enjuiciamiento, un juicio sumarísimo, ¿no? Según te llega la denuncia, como que te sientas en el banquillo y te estás jugando ya la pena de cárcel. No, hay una fase previa de investigación, que es la fase de instrucción, y luego, en la mayoría de las instrucciones o de esas investigaciones, se acaba archivando el tema porque se ve que no tiene trascendencia penal. Yo tengo un caso ahora de un fallecimiento de una chica de 36 años porque hace un tromboembolismo pulmonar con una fecundación in vitro. Le hacen una fecundación in vitro, surge una serie de complicaciones, la meten en quirófano y hace un tromboembolismo pulmonar. Pues han presentado una querella y se han querellado contra la profesional, el profesional que le hace la fecundación in vitro, y contra el consejero. Pues claro, la responsabilidad del consejero es cero. ¿Qué responsabilidad tiene el consejero en relación con un...? No tiene ningún sentido. Es decir, que muchas... Pues lo normal es que esa investigación se cierre. Se cierre por lo menos contra el consejero. Por lo menos. Digo, la mayoría de las investigaciones acaban con un sobreseimiento. Ni siquiera hay juicio. Y de las que llegan a juicio, las resoluciones judiciales son en su mayor parte absolutorias. Por tanto, pensar en que uno tiene un riesgo legal muy alto con esa estadística, por lo menos no se corresponde con la realidad. ¿El riesgo es cero? No, no. ¿Eso nos debe llevar a relajarnos? No. ¿Nos debe llevar a prácticas de medicina defensiva pensando cada actuación profesional que tengo que protegerme frente a una eventual demanda? Pues tampoco parece lo adecuado, porque nos estaremos equivocando en la mayoría de las ocasiones. Pues eso... Esa introducción que digo que es central a las tres, es transversal a las tres presentaciones que han hecho, el riesgo legal es muy inferior a la percepción de riesgo que tienen los profesionales sanitarios, pasa lo mismo con el tema de las notificaciones. Me centro ya en el tema para que Teresa no me llame al orden. ¿Qué pasa con el sistema de las notificaciones? Pues lo mismo, pasa algo parecido. La situación del notificante y la situación de los que analizan las notificaciones, hacen los análisis causa-raíz, investigan, etcétera, no tiene protección legal. No tiene protección legal. ¿Eso qué quiere decir? Que ni el notificante ni los que analizan las notificaciones están amparados por un secreto profesional. Al no estar amparados por un secreto profesional, pueden ser llamados ante el juez para que den explicaciones de la notificación, de los hechos, de los resultados de las investigaciones, etcétera. Y más allá, no solo obligados a declarar como testigos, sino que pueden tener también obligación de denunciar el conocimiento de posibles delitos que hayan podido tener con ocasión de las funciones que desempeñan. Con lo cual nos coloca en un escenario de incertidumbre. Se dice que es una de las principales razones de falta de desarrollo de los sistemas de notificación. El miedo a las repercusiones legales que tenga la notificación. Y digo lo mismo, el riesgo legal existe, no es cero, pero el riesgo real es muy bajo.
En una jornada de la Fundación MAFRE, en la que coincidimos con el doctor Aranaz también hace un par de años, ¿no? En 2015, en la parte del coloquio, pues me preguntaban qué experiencia tienes en que haya habido citaciones. Nos estás dando un mensaje alarmista. Digo, no, yo sepa no hay ningún caso donde ni el notificante ni los que analizan las notificaciones hayan sido llamados a declarar ante un juez y hayan tenido que facilitar esa información. Y ese fue el mensaje que yo dejé en la mesa, públicamente. En el café, a continuación, se me acercan dos chicas, dos asistentes a la jornada. Creo recordar, no me gustaría equivocarme, creo recordar que de la Comunidad Valenciana, y me dicen: en nuestro hospital ya nos han llamado a declarar a un juzgado en relación con una notificación y con los análisis que hemos tenido que hacer. ¿Eso nos debe hacer entrar en pánico? Pues no, el riesgo sigue siendo bajo, la estadística sigue siendo baja, pero existe. Ha habido una... Se plantea cuál es la diferencia respecto a otros países. En otros países lo que se establecen son sistemas de protección. Todo lo que se obtiene en el marco de las estrategias de seguridad del paciente, que es para la mejora del sistema, no puede ser utilizado para penalizar y criminalizar a los que han intervenido en la notificación, en el evento adverso o en el análisis del material de la investigación. No puede ser utilizado. Entonces, lo que se establece es un muro de contención de todo el material de seguridad del paciente para que no pueda tener repercusiones legales. ¿Eso nos coloca en un escenario de impunidad? No. Los sistemas establecen mecanismos de reparación de los daños sin necesidad de que eso se traduzca en que yo la información que facilito para que mejore el sistema se traduzca en que a partir de ese momento le estoy dando toda la información al paciente para que la lleve al juzgado y obtenga una sentencia favorable a sus intereses. Ha habido una oportunidad, ha pasado una gran oportunidad para introducir esa protección en la reforma del 2015. En el 2015 el legislador, en previsión de lo que podía pasar a nivel de bloqueos en Parlamento, etcétera, pues tuvo una hemorragia legislativa salvaje, ¿no? Se puso, prácticamente cambió todo el ordenamiento jurídico. Yo me acordaba de los pobres opositores, ¿no?, que llevaban 7 años aprendiéndose algo y van y se lo cambian, ¿no? Pues algún intento autolítico habrá habido, ¿no? Dentro de esas reformas, pues se reformaron las leyes procesales, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que son las que soportan la obligación que tienen los notificantes y los que analizan las notificaciones de ir a declarar. Y se planteó en el Parlamento, en la tramitación parlamentaria, se planteó que no solo los abogados y los ministros de culto estemos protegidos por el secreto profesional, sino que también, para mejorar el sistema, los profesionales que notifican y que analizan las notificaciones también estuvieran protegidos. Sin embargo, no salió adelante. Entonces, pensar que vamos a ir a un escenario de una reforma legal en un escenario corto que vaya a mejorar la situación, pues yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque digo, ese era el tren y se nos escapó. Con todo, el mensaje es: en otros países los sistemas de protección del material para la mejora de la calidad y de la seguridad del paciente están perfectamente definidos y una situación más segura de la que hay en España. ¿Eso quiere decir que hay que dejar de notificar por el riesgo? Pues parece que no, porque el riesgo es muy bajo, como digo. El riesgo es bajo, cero no, pero tendiendo a cero, ¿no? Con lo cual, vuelvo al tema de los errores de notificación, los errores de medicación. Los sistemas de notificación, tenemos un ejemplo claro de que los sistemas de notificación en nuestro país funcionan, con el sistema de farmacovigilancia. Y sin embargo, no hay repercusiones legales por las notificaciones de errores de medicación en farmacovigilancia. Digo que tenemos ejemplos donde podemos ser razonablemente optimistas sobre la posibilidad de profundizar en los sistemas de notificación. ¿Qué más me habías preguntado? Sí, yo creo que ya te has adelantado. Sí.
A ver. Me habías preguntado por la organización, ¿no? ¿Cómo puede favorecer la...? ¿Cuál podría ser la contribución de la organización para garantizar la seguridad del declarante? Creo que la organización, desde el punto de vista de cambiar la normativa, evidentemente puede hacer cero. Lo que sí puede es implantar todas estas estrategias que se han estado planteando esta tarde, que han desarrollado los ponentes. Y a mí me parece que hay que aprender de lo que hay que hacer y también podemos aprender mucho de lo que no hay que hacer, ¿no? Tenemos ejemplos, antes se ha citado de manera implícita un ejemplo que tenemos todos en mente, ¿no? De cómo un error sistémico, la propia organización es capaz de imputárselo directamente a uno de los profesionales. Tenemos el ejemplo del error de la vía de administración en el Gregorio Marañón en Madrid, donde el gerente públicamente salió y cargó la responsabilidad sobre la enfermería. Bueno, eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Primero es analizar los fallos de esas causas latentes que se ponen de manifiesto, analizar todas esas cuestiones, ser proactivos, tener capacidad de adelantarse a los problemas y también ser reactivos. Lo decía muy bien el doctor Mira, es muy difícil, si es la primera vez que pasa, se pueden encontrar explicaciones y líneas de defensa. Cuando la organización es consciente de que está habiendo un problema sistémico que está causando eventos adversos de manera reiterativa y no se corrige, es cuando, desde el punto de vista de los profesionales del derecho que tratamos de defender a las organizaciones y a los profesionales de la sanidad, pues es muy difícil sacarlo adelante, es muy difícil, ¿no? Entonces hay que ser proactivos, reactivos y tener capacidad de mover las organizaciones, ¿no? De activar las organizaciones buscando las causas organizativas, las causas latentes y menos las responsabilidades personales. En ese sentido, luego creo que trataremos más en alguna de las presentaciones, el sistema de responsabilidad que hay en el ámbito de la sanidad pública, que es la responsabilidad patrimonial, es perfecto. Porque la responsabilidad patrimonial no se buscan responsabilidades personales, se buscan responsabilidades del sistema. Por tanto, dentro de la sanidad pública hay una herramienta perfecta que es la responsabilidad patrimonial. No responden los profesionales que pueden haber intervenido directamente en el evento adverso, sino que responde la organización con una visión un poco más de perspectiva y poniendo el foco no tanto en el que le pasa eso en ese momento concreto, sino que puede haber habido una serie de condicionantes previos que pueden haber favorecido el evento adverso. En relación a eso, desde la organización se debe iniciar de oficio o facilitar al paciente dañado que realice la reclamación patrimonial para la compensación del daño. ¿Cuál sería el cauce para solicitarla y para poder informar correctamente al paciente? ¿Cuándo debemos hacerlo? Yo de la presentación que hacía el doctor Herrero me sorprendía tanto cuando la revisaba previamente como en la explicación hoy. Yo creo que me ha quedado un poco más claro porque estaba como una de las acciones inmediatas que se llevaron a cabo con el caso que ha compartido con nosotros. Y me sorprendía cómo desde el hospital o cómo los intervinientes habían iniciado de oficio una responsabilidad patrimonial. Bueno, pues luego él lo ha explicado, que lo que se ha hecho es favorecer, alertar al servicio público, en este caso, de que se había producido un daño que había, en principio, que repararlo una vez que se hiciera la instrucción de un expediente de responsabilidad patrimonial, ¿no? Yo, si no lo he entendido, es así. Como digo, para mí la responsabilidad patrimonial es un instituto perfecto para la seguridad del paciente, porque es perfecto en la reparación del daño. Yo no busco al culpable, siempre tengo que identificar que se ha producido un daño, que ese daño está causado como consecuencia de la prestación sanitaria y que el paciente no tiene que soportar ese daño. Es el concepto de la antijuridicidad este. Vosotros tenéis vuestros palabras, nosotros tenemos los nuestros. Y este concepto de la antijuridicidad quiere decir que si la actuación es ajustada al lex artis, el paciente tiene que soportar el daño, aunque se haya producido el daño. Digo, porque
o bien si dentro del funcionamiento normal ese daño hay determinadas situaciones donde el paciente no tiene que soportarlo. Yo creo que favorecer la respuesta de reparación a través de la responsabilidad patrimonial es buena, es buena, es una buena alternativa, pero yo no creo que sea lo primero que en el manual, o sea, cuando hacemos esa comunicación, esa información a los pacientes, yo no tenemos que ir con el expediente de oficio de responsabilidad patrimonial. Hay una tendencia, eso quizá tenga implicaciones psicológicas que el doctor Mira también nos podría ayudar, hay una tendencia en un colectivo de profesionales a tratar de cerrar rápido el asunto. Si tiene implicaciones, a ver, en un expediente de responsabilidad patrimonial, que repito, es el 85% de los casos, lo que se le va a pedir al profesional que ha intervenido en el evento adverso con daño es que dé una explicación de lo que ha ocurrido, por escrito, por escrito. Para mí es clave que ese informe de ese profesional que ha intervenido en el evento adverso que se ha reclamado o que se está investigando, que ese profesional haga un informe exhaustivo y minucioso justificando qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha hecho. Esa es la principal herramienta que tienen los que van a analizar, que el que ha estado en primera mano viendo cuál era la situación del paciente, qué decisiones ha tomado, que las justifique, que no se remita el profesional interviniente a me remito a la documentación clínica, me remito al informe de alta, me remito, vaya rollo que me hacen hacer un impreso de justificación. Es clave esa información. Y ya no va a tener más repercusión legal para él. Simplemente que explique bien qué es lo que ha ocurrido, que haga un informe detallado, que invierta tiempo en justificar y en explicar qué es lo que ha ocurrido. Y luego ya decidirán otros si hay que reparar o no. Por eso digo que hay un colectivo, en otros que hay implicación personal, hay una tendencia, cuando hablamos, por ejemplo, de un penal, hay una tendencia de un colectivo, de una parte, una proporción de profesionales que lo que quieren es que pase ese calvario rápido. Y entonces lo que dicen es, pues en la primera entrevista que tienen con el paciente, si se entrevistan con el paciente, ah, yo, ahí tienes mi póliza, llama a mi compañía de seguros y que te paguen lo que te tengan que pagar. Pero por mí que pase esto, que yo no quiero saber nada más del tema. No es lo correcto, no es lo correcto, porque estaríamos de alguna manera estimulando reclamaciones que podrían no ser siempre fundadas. El profesional tiene que defender su actuación y tiene que tener muy claro que cuando va a un juzgado en relación con una reclamación por un evento que se ha producido, un daño, no se le está enjuiciando como profesional, no se juzga si es un buen médico, si es un buen enfermero, si es un buen psicólogo, no se le juzga por eso, se le pide que justifique actuaciones, no se le juzga, no es un juicio sumarísimo, no es un examen de MIR, ni es un examen de... No, simplemente es, dígame qué pasó y dígame qué hizo. Eso lo pasamos por el filtro de un médico forense y nos dice si la actuación es o no correcta. Pero digo, quitarse esa losa que muchas veces la segunda víctima tiene de que se le está sometiendo a un juicio sumarísimo, pues no, simplemente es justificar, centrarse, poner el foco de atención en centrarse solo en justificar la actuación en la que se está investigando, ¿no? Quitado esa losa, yo creo que es importante que uno se centre en la defensa de esa actuación, nada más. No pensemos en un juicio, no, es que voy a salir de aquí estigmatizado como un mal profesional. No, para nada. Ya lo han mencionado, pero voy a hacer un poquito más hincapié. El juez, el paciente, tiene derecho a solicitar esta información, por ejemplo, informes de análisis causa raíz, informes de actas de comisión de seguridad. Lo has comentado, pero quiero insistir, no existe un vacío jurídico en este sentido. Se está trabajando en este sentido, como en otros países, Estados Unidos, Italia, Portugal, recientemente.
la carencia de un marco de protección jurídica de los profesionales no es una necesidad cada día más evidente y que también debería de extenderse a los responsables de calidad y seguridad del paciente? Yo creo que está comentado, ¿no? Sí que se puede pedir si los abogados que están presentando la denuncia o que presentan una reclamación de responsabilidad patrimonial saben que ese suceso ha sido objeto de una investigación y que hay un análisis de causa raíz, el día que se enteren, pues empezarán a pedir libre ese oficio al hospital para que requiera a su departamento la remisión de toda la documentación relativa a las investigaciones que se han llevado a cabo en relación con este hecho. Y entonces el hospital no tendrá otro remedio que remitir la información completa. Esa es la situación, ¿no? Y el juez tendrá el caso resuelto con una investigación que se ha hecho con otra finalidad, que ese es el drama de la falta de regulación. Estamos desprotegidos, ¿no? Sí, hay esa situación de desprotección. Y como digo, yo no veo una solución normativa a corto plazo. A mí no me parece que esté entre las prioridades del legislador ahora mismo poner solución a esto. Probablemente si se analizaran los datos del coste de la medicina defensiva, los datos del coste de la no seguridad, etcétera, pues alguien se plantearía que sería una buena medida de ahorro. Yo recuerdo un estudio del Ministerio de Hacienda británico del 2002, ya un estudio que tiene sus años, que se planteaba tres hipótesis estratégicas, ¿no? Decía, para avanzar en la mejora de la asistencia, decía, podemos plantearnos un escenario de salto tecnológico con un coste elevado, podemos plantearnos un escenario de quedarnos como estamos o podemos apostar por un escenario de políticas de prevención. Y el más rentable desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de gasto público, claramente era el de la prevención, claramente. O sea, pero arrasaba en no sé cuántos miles de millones de libras. Es así, pero aquí yo creo que estamos, los que estamos aquí estamos convencidos de eso y bueno, pues no tanta gente lo tiene tan claro, ¿no? Pero yo creo que sí, que el riesgo de que esa documentación acabe en un juzgado cuando sea del conocimiento público de los abogados que están presentando denuncias o reclamaciones, pues es probable. Se pide todos los... He tenido un caso recientemente, de caso muy llamativo, de una paciente que operada de un cáncer de laringe con un acompañante que tiene que llamar el acompañante al 112 porque no encuentra a la enfermería en la planta. No es, ha tocado el timbre y no aparece. La enfermería estaba en el cuarto de estar, no ha pasado nada, no es que estuvieran en otro sitio. El tema se archivó en vía penal, pero la situación es de, en un momento dado en la investigación penal, el juez de lo penal le pide al hospital que remita toda la documentación relativa a la investigación de ese suceso, y el hospital no tiene otro remedio que poner encima de la mesa del juez todo el expediente de la información de ese suceso, y eso es así. ¿Eso quiere decir que se va a traducir siempre en condenas? Pues no. Así animamos. Sí, porque si no yo esto... Yo os animo a participar, sí. Hay una diferencia. Ay, gracias. Nosotros tenemos el CINEA, que es un programa formativo de modificación de derechos adversos, que es diferente al CINEAS, que está en la comunidad. ¿No se me oye? Sí. Ahora sí. Tenemos el CINEA, que es el programa corporativo de modificación de derechos adversos, que es diferente al CINAS, que es el que está en la Comunidad de Madrid y en muchas otras comunidades de España. Cuando nos planteamos este vacío legal, aquí en la Comisión de Seguridad, precisamente en este departamento, hicimos
tuvimos en cuenta esta especie de problema de los notificantes y de los que han enviado las notificaciones, y para que nos respondas específicamente a la pregunta que te ha hecho a Tere conociendo esto. En las notificaciones del SINEA, el nombre del paciente o los datos identificativos del paciente son opcionales y en cualquier caso a la semana se borran, con lo cual no tenemos realmente datos guardados de pacientes concretos. Y en el caso de hacer un análisis causa-raíz, que tú haces una investigación más profunda, puedes no guardar los datos identificativos del paciente a los que hace referencia ese análisis de causa-raíz. En ese caso, si se nos requiere para una convergencia en lo que sea en proceso, ¿qué hacemos? ¿Tiramos de memoria de creo que era este paciente el caso que vi la notificación en el SINEA? Claro, lo que pasa es que... ¿Es la misma situación que en un sistema que guarda los datos del paciente? Sí. No, los temas de anonimización, el problema es si son susceptibles de identificar. Es decir, si tú puedes retroceder... Claro. Tampoco habrá tanta gente. Claro. Pero no por la propia base. No, perdón, ¿eh? Claro, no, es que... El requerimiento judicial te lo va a decir, no sé. Pero en la historia clínica que no la ha reflejado. Claro. O sea, en el cine... No. Yo creo que hay otra cuestión. No forma parte de la historia clínica, hasta donde yo sé, pero yo coincido con José Joaquín que es una investigación, es fácil desandar el camino de la anonimización. Sí, pero no utilizar la información específica de la investigación, porque no se sabe a qué paciente. Porque no puedes nunca adjudicarlo a ese paciente. Claro, es un poco distinto. ¿Algún juez va a aceptar que yo le diga, creo que era de este paciente, aunque no hay ningún dato de él, pero debe de ser de él porque se parece? Los eventos centinelas, yo creo que no necesitamos, no sabemos hasta el número de la historia clínica. Digo que son casos, es decir, yo el caso este que os he comentado, si se hubiera hecho el análisis de causa raíz, que no se había hecho, no hubiéramos necesitado ni... O sea, sabemos el nombre de la paciente, sabemos hasta el número de la historia y los profesionales que... Nosotros la opción que hemos optado es... Tú realmente, el sistema de notificación no es un sistema de evaluación epidemiológica ni es nada, es sencillamente una base de datos para tomar medidas de poner barreras. Me quedo con las barreras y elimino el resto de la información que no la necesito. No hay ningún juzgado que vaya más rápido de 6 meses. Por lo tanto, si nosotros tenemos un compromiso de análisis y de elaboración del causa raíz en un periodo determinado, como él dice, cero riesgo no, pero prácticamente cero. Entonces, nos quedamos con las barreras, que las barreras son de cualquier caso, y eliminamos el resto que no lo necesitamos. A nosotros la información no la necesitamos para nada. De hecho, se borra en todos los sistemas actualmente en España. Bueno, en España y en todo el mundo. No hay ningún sistema que guarde los datos históricamente. Lo que pasa es que lo que nos interesa son las barreras. Y yo, sin ánimo de... Pero cuando estamos comentando todas estas cosas, siempre me da la impresión que le damos mucha importancia a la notificación para tener el dato. Y perdonadme, el dato no nos sirve de nada si no cambiamos algo en la práctica del día a día. O sea, todo el sistema de notificación no es para tener una base de datos, es para tomar decisiones. Entonces, nos quedamos con la decisión y borramos el resto. Perdón. Sí, sí, completamente de acuerdo. También borráis, o sea, cuando hacéis un informe, ¿también hacéis nada más que el informe de las medidas? O también... Nosotros lo que hemos diseñado es una aplicación que funciona solamente con la memoria del ordenador. Es decir, no hay posibilidad de que se quede nada grabado en ningún sitio. Por lo tanto, la tentación es cero. Y entonces, lo único que queda registrado es la tabla que Frankie nos ha presentado. Es decir, quién tiene que hacer qué, en qué plazo y con qué indicador. Porque, a fin de cuentas, eso es lo que nos interesa. Entonces, eso está orientado a la barrera. El resto de la información, lo digo con toda la prudencia y cortesía, pero es la anécdota. Es decir, es lo que nos mueve a hacer algo. Vamos a ver, al que se le ha hecho una cirugía en el sitio equivocado, perdona, es ese, pues ya se le ha hecho, no le vas a volver atrás, ese caso pues ya ha pasado. ¿Y qué es lo que nos interesa a partir de la notificación? Que a nadie más le vuelva a ser necesario, ¿sí?
a apañar la notificación fuera y, porque sí que se está pidiendo en algunos casos el resultado del análisis causa raíz. Entonces, y si te llaman al juzgado como directora del centro, ¿qué vas a decir? Yo no sé ese caso, pues no, el juez va a decir, pero... No, pero de las notificaciones del CINEA, que no tienen por qué ser eventos centinela, que son leves. Sí, bueno, claro. Claro, es que ahí... Pero ¿de los leves hay causa raíz? ¿De los leves no hay causa raíz? Claro, pero él habla de los sistemas de notificación, no habla de los casos seleccionados en los que se hace un análisis de causa raíz. No, 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 te pide el informe de causa raíz, no la base de datos. No, ni el juez no sabe... Claro, el juez no sabe si de análisis te pide todo lo que se haya investigado en relación con ese suceso, nada. Y salvo que se haya hecho análisis de causa raíz, no hay nada que darle. Claro, en ese caso tú darías el expediente, darías tu historia clínica y si no hay nada conservado no tienes nada que dar. Y está claro que es preferible tener el análisis causa raíz realizado con esas defensas, a pesar de todo. Evidentemente. Porque estamos pensando en que ese análisis nos va a llevar a modificar la situación que ha favorecido que se produzca el evento adverso. Porque estamos pensando en mejorar la asistencia, no en cómo... Porque eso sería hacer una versión de medicina defensiva de las estrategias de seguridad del paciente. No tiene sentido. Tenemos que apostar por la notificación, por el análisis de causa raíz de los casos que corresponda y aprender de esa situación e implantar las medidas correctoras. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por la organización de estas jornadas y gracias a los ponentes por su testimonio y por su apasionamiento en la defensa de estos temas, ¿no? Y como sois amigos y os conozco, no os voy a preguntar nada a vosotros, y si eres experto en derecho sanitario. Hacer dos comentarios en relación a cosas que ha dicho. Uno es, desde que se publicó el primer estudio sobre efectos adversos en Estados Unidos, han pasado muchos años. Y los que de alguna manera trabajamos directa o indirectamente en temas relacionados con la seguridad del paciente, nos sorprende la lentitud en la implantación de ciertas cosas. Y has comentado un tema como es el de la declaración de los efectos adversos, que efectivamente no basta con declarar, sino la parte importante es la que viene después. Pero efectivamente, si no sabemos ni siquiera qué efectos adversos tenemos, difícilmente vamos a poder hacer algo después. Y en este sentido, el modelo español y el modelo en general de todos los países mediterráneos hasta ahora era un modelo voluntarioso. Alguien detecta un efecto adverso y por buena voluntad lo va a declarar para que haya una comisión que lo estudie y de ahí saquemos algo en beneficio para todos. Claro, esto contrasta mucho con el modelo anglosajón. De los consejos de obligado cumplimiento de la declaración. Y es más, es como un atenuante incluso. Es decir, si se detecta un efecto adverso que no ha sido declarado y los que estaban ahí implicados lo conocían, es un agravante. ¿No sería hora de cambiar el modelo, un sistema no voluntarioso que sabemos ya desde hace 20 años a qué conduce eso? Porque las cifras de declaración de efectos adversos siguen siendo muy parecidas a un modelo, digamos, más anglosajón. Esa es una de las cuestiones. Y la otra, ya que tengo el micrófono, es verdad que el 85% de las denuncias son por vía patrimonial, pero las vías penales están aumentando. Y están aumentando las denuncias por vía penal porque, hasta donde yo sé, la investigación por vía penal la hace el Ministerio Fiscal y, por lo tanto, es gratis para el demandante. En cambio, la patrimonial no es gratis para el demandante y es la familia o demandante quien lo paga. En el año 2004 hubo una denuncia por homicidio a 9 médicos de este hospital, en el año 2004. El juicio absolviendo a todo el mundo se ha celebrado en diciembre del 2017. Y 13 años, 9 personas pensando que están denunciadas por homicidio. Vamos a ver. Pensemos. Gracias. Gracias. Bueno, sobre la obligatoriedad de la notificación, cambiar el sistema de notificación voluntaria a un sistema de notificación obligatoria, efectivamente hay otros países donde lo tienen así implantado.
Es verdad que en nuestro país la introducción de los sistemas de notificación, que se hace a través de la Ley de Cohesión y Calidad, a la que hacía referencia el doctor Mira, pues lo enuncia, pero no hace ninguna regulación del tema. Entonces, lo que se ha ido es a la generación de esos sistemas de notificación, pues el SINEAS, luego las comunidades autónomas que han establecido sus propios sistemas de notificación, pero no se ha considerado oportuno hacerlo obligatorio. Es verdad que los resultados son, no sé si pobres, pero sí son mejorables, pero yo tampoco creo, pero esto es una opinión, no veo un escenario de cambio de cultura que nos lleve a exigir obligatoriamente la notificación del evento adverso. ¿Eso nos limita a las facultades de diagnóstico de qué hacemos mal en las organizaciones? Sin duda. Pero yo no creo que ahora mismo... Es más, yo pienso que la obligatoriedad del sistema de notificación debería ir acompañada de medidas de protección para una barrera de contención, hacer compartimentar lo que es todo lo que es relativo a la mejora de la calidad y de la seguridad respecto a la investigación y a la reparación de los daños en vía judicial, ¿no? Yo creo que son dos medidas que deberían ir de alguna manera coordinadas, ¿no? Y luego, el aumento de la vía penal, nos seguimos moviendo en cifras muy similares. Es verdad que, bueno, estamos en un escenario de un mercado asegurador complejo y eso está provocando pequeñas variantes por comunidades autónomas, pero yo no, en mi experiencia, yo no detecto un incremento de temas, de asuntos penales respecto a lo que podía ser hace 15 años, ¿eh? Y luego, en cuanto a la lentitud de la justicia, pues, ¿qué me va a contar, ¿no? ¿Qué me va a contar? Yo la sufro, ¿no? Porque estoy esos cuantos del 2004 al... 12, de esos 12 años, pues yo estoy trabajando y estoy esperando a que termine para que la compañía me pueda pagar, o sea que yo también sufro esa lentitud, ¿no? Digo, es desesperante en ese sentido porque tiene un sufrimiento importante para los profesionales, sobre todo en los momentos iniciales. Porque claro, en 12 años no puedes mantener 12 años de estrés máximo, ¿no? Habrá habido momentos de pico y de valle hasta que se decrete la apertura de juicio oral y luego cuando ya se cita al juicio, pero es un drama desde el punto de vista de la Administración de Justicia que se tarde 12 años y que tengas 12 años a los profesionales sometidos al riesgo de una condena. Pero yo, sinceramente, no creo que esté habiendo, digo... Si hay un repunte es pequeñísimo, pero me da lo mismo, porque es que al que le toca, para él es el 100%. O sea, que es que en estos 9, yo puedo decir que hay un ligero repunte o un ligero descenso de denuncias penales contra cirujanos, pero a los 9 cirujanos que les ha tocado, para ellos dirán, mira, para mí la estadística ha sido plena. Entonces, completamente de acuerdo con el planteamiento. Permítame, no obstante, el doctor Compain, jefe de servicio de cirugía, que aunque no nos ha hecho una pregunta, pues yo le pueda dar una respuesta. Así responderé lo que me dé la gana. En la sala está también la doctora Teresa Aznar y sabe mucho de esto, mucho más que el resto de nosotros, con toda seguridad. Pero, ojo, hemos de tener en consideración que si el 25% de los eventos adversos están asociados al uso de la medicación, tenemos obligatoriedad de notificar, por norma, uno de cada 4 de los eventos adversos que vamos a tener en la práctica clínica. Es decir, que tenemos un sistema un poco extraño, porque te saca una norma que te dice lo blanco, pero a continuación te saca otra norma que te dice que lo idóneo es lo negro. Y dices, mi general, entre la teoría y la práctica, ¿con qué me quedo? Pues yo diría que con la práctica, es decir, con el balanceo del coste que va asociado al riesgo de esos sistemas de notificación, etcétera, 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 respecto del beneficio, no unilateral por acción-reacción, sino en el conjunto. Los sistemas de notificación yo creo que exponen a menos riesgo a las organizaciones que el no usar la información de ellos derivada. Y también a los profesionales. Evidentemente no hacen referencia explícita a un caso por el proceso de acción-reacción. Pero claro, es verdad que la pena de banquillo
no está suficientemente considerada. Y yo creo que requiere también de una solución, de una respuesta social. Y esa respuesta social no vendrá dada si no la demandamos. No nos quepa la menor duda. Y yo creo que, en fin, las organizaciones profesionales, las sociedades científicas, los colegios profesionales deberían de empezar a demandar acciones para reducir la pena de banquillo, porque eso no está pagado y además tampoco tiene por qué soportarse. Y yo me pregunto, y quiero entonces la opinión de nuestro experto jurista, ¿y no estará la respuesta en la figura del conciliador? Ese hipotético profesional bien considerado, que conoce la práctica clínica, que es capaz, porque yo esto lo vi, yo lo vivo en mi hospital cada día, cuando hay una demanda de estas complejas, resulta que se han pedido informes a 25 jefes de servicio y no hay ningún informe que establezca la coordinación de los mismos, con lo cual yo digo, el pobre forense se tiene que volver loco cuando vaya a interpretar esto. Coordinador para eso, conciliador. Conciliador también para aproximar las posturas hacia el paciente, esas posturas que nos ha dicho el doctor Herrero, que en fin, de facilitación de las vías, de las salidas más plausibles y más rápidas para su problema, y por qué no, el establecimiento de un justiprecio de compensación. Ya sé que eso es un poco más avanzado, pero no sé si por ahí no irán las soluciones. Son muchos temas. Antes... son muchos temas los que se han planteado. Antes ha habido una de las cuestiones que planteaba que era la gratuidad de la investigación penal y el coste de la patrimonial. La patrimonial tampoco tiene coste para el reclamante, o sea que en ese sentido no hay una ventaja. Sí existe esa ventaja en la vía civil, donde el demandante en vía civil tiene que costearse un informe pericial y eso le supone un coste, aparte del riesgo de condena en costas, que en vía patrimonial y contencioso administrativo es prácticamente excepcional y además están limitadas, pero una demanda civil de una cuantía muy elevada, con una sentencia desestimatoria, tiene unas costas elevadísimas, ¿no? Hecho ese paréntesis, lo que planteaba el doctor Aranaz en cuanto a la conciliación, a ver, es un tema muy complicado. Hay servicios de salud que están apostando por fórmulas, por algunas fórmulas de no tener que pasar por un procedimiento de responsabilidad patrimonial y evitar que se judicialicen. Pero en el ámbito de sanidad pública, las reclamaciones de responsabilidad, o sea, al final es un instituto que tienen las administraciones. Cualquier actividad de la administración que causa un daño a un particular tiene que ser indemnizado si hay un funcionamiento anormal o normal del servicio, el que le haya provocado el daño. Entonces, hay una limitación importante, es que no es posible, la administración no puede negociar. La administración no puede negociar, no puede... Entonces, se están encontrando... Hay una fórmula dentro de la Ley 39 y de la Ley 40, que son las dos leyes que regulan el procedimiento y el régimen jurídico de las administraciones, que es la terminación convencional. La terminación convencional es posible que la administración llegue a la convicción de que tiene que reparar ese daño y, de acuerdo con asesoría jurídica y con el consejo consultivo correspondiente en su comunidad autónoma, pues decidan que hay que reparar ese daño en el importe X. Pero eso es complejo. Las comunidades autónomas que han optado por implantar sistemas de terminación convencional por las barreras de convalidación de servicios jurídicos de las respectivas administraciones y de sus consejos consultivos no han resultado operativo. Entonces, hay comunidades autónomas, caso de Servicio Murciano, que implantó un sistema de mediación. Y en Madrid recientemente se ha implantado un sistema también de solución extrajudicial de conflictos, etcétera, pero fijaos que solo se pueden llevar a esa vía de solución no judicializada o no encasillada en un procedimiento de responsabilidad patrimonial en cuantías inferiores a 15.000 euros. ¿Por qué? Porque a partir de 15.000 euros cualquier decisión que se tome de indemnizar tiene que pasar por el Consejo Consultivo.
Entonces, las fórmulas estas de mediación, primero, la normativa, hablando de norma, la ley que regula la mediación y el arbitraje en España solo es para asuntos civiles y mercantiles. Con lo cual, todo lo que es relativo a administración pública queda fuera de la ley de mediación y de arbitraje. Entonces, la fórmula que plantea el doctor Aranaz, de alguna manera complementándolo con la información, es verdad que si, como decía el doctor Mirá en su exposición, si hacemos una buena información y somos capaces de hacerla entender al paciente o a la familia qué es lo que ha ocurrido y se llega a un entendimiento de la situación y se evita la contienda judicial o la reclamación y se le da una solución a nivel de reparación, pues podemos estar en una buena línea. Pero mucho ojo, porque si esa indemnización no la va a pagar uno mismo, sino que la va a soportar una compañía aseguradora o la va a soportar un servicio de salud, uno no puede sentarse a informar al paciente, por muy afectado que esté o por mucho impacto que haya tenido en el hospital, y decir, mire, lamentamos muchísimo lo que ha ocurrido, de verdad, le presentamos nuestras disculpas, este no era el resultado que esperábamos, todo lo que nos ha dicho el doctor Mira, que está magníficamente planteado, y entendemos que hay que indemnizarle en 50.000. Y uno llama luego al servicio de responsabilidad patrimonial y dice, oye, que le hemos ofrecido a este 50.000, y se ha quedado contento. Y dice, pues vale, pues lo pones tú. Es decir, porque yo no puedo pagar 50.000 euros si no hay un expediente de responsabilidad patrimonial que lo soporte. O yo no puedo llamar a la compañía de seguros y decirle, oye, que le he dicho que 50.000 y se ha quedado encantado. Y dice, vale, pues lo mismo, lo pagas tú. Yo no te voy a pagar, tú no puedes asumir responsabilidades. Digo que el tema de ofrecer cantidades hay que hacerlo bien. Es posible plantearlo. Yo recuerdo un caso en un hospital donde un descontrol de los registros de monitorización acabó con una pérdida de bienestar fetal, una hipoxia importante, daños muy severos. El hospital dio traslado del caso al servicio, a la compañía de seguros. La compañía de seguros emitió sus informes periciales llegando a la convicción de que había que indemnizar ese daño sin que se hubiera reclamado, como cosa absolutamente excepcional por la gravedad del caso. Y cuando se planteó una reunión donde estaba el gerente del hospital, estaba tal, un responsable, al final se le ofrecieron, aparte de las disculpas, tal, no sé qué, pues se le ofreció una solución de indemnización. ¿Por qué? Porque la compañía que tenía que pagarlo estaba ya informada del tema y estaba conforme en la indemnización. Y aquel tema no se acabó reclamando. O sea, se evitó la reclamación y se evitó el problema que para los profesionales puede tener. Por eso, a nivel de cómo pueden las organizaciones, cuando se habla de terceras víctimas, plantear una respuesta a un escenario de crisis por un evento adverso grave, evidentemente el establecer protocolos que permitan un contacto con la compañía de seguros que no sea solo a través del juzgado, cuando ya están citados los profesionales, cuando están en una situación de angustia. Si yo tengo un canal de comunicación ágil con la compañía de seguros hace sus investigaciones, la compañía de seguros es la primera interesada en indemnizar rápido el tema. Con lo cual, hay un tema por continuar con la propuesta, porque los temas de mediación efectivamente están en el candelero, pero habría que cerrarlo. Salvo que yo esté equivocado, otro de los problemas que tenemos es que la mediación no impide acudir a la vía civil o penal en cualquier momento, con lo cual también se dan situaciones peculiares en donde se utiliza también un marco de negociación para luego saber cómo tengo que ir por la vía penal, ¿no? Algunos países sí que han cerrado esa vía, pero salvo que yo esté equivocado, nosotros esa vía la tenemos abierta. Está, para, claro. Y ahí sí que hay un problema en este tipo de mediación, porque se utiliza la mediación para obtener información y luego ya con un expediente cargado ya me voy a la otra vía. Claro. ¿No? Te lo digo porque en otros países que se han visto con esta situación, lo que han hecho ha sido cerrar la posibilidad. Si aceptas la mediación, vas por ahí, y si no, vas por otra vía, ¿no? Eso es un poco las situaciones. La mediación en manos de alguien con experiencia, sabiéndolo hacer, es una fórmula perfecta. Otra cosa es el encaje legal que tenga y las consecuencias que tiene meterse en un proceso de mediación. No tengo ningún interés, pero aprovecho para recomendar una película
que habla sobre el tema de mediación, se llama Siete años, una película española, no sé si la conoceréis. Está en Netflix, está, ¿no? Yo no tengo nada que ver con Netflix ni nada, pero es una película, ni con los productores ni directores de la película, pero es una película que plantea el tema de la mediación de una manera que nos hace reflexionar a todos mucho sobre los efectos y los impactos de la mediación. Siete años, una película interesante, si podéis localizarla. ¿Qué opinión le merecen las guías para la comunicación transparente de los eventos adversos? ¿Qué precaución hay que tener para que no se vuelvan en contra de los profesionales sanitarios? A mí me parece que el trabajo que habéis hecho es espectacular. O sea, me parece, no, yo lo digo en serio, ¿no? Porque es verdad que se venía hablando de la conveniencia de la información transparente, el open disclosure, tal, y todo esto que estaba importado de otras culturas, de otros países, y el trabajo que habéis hecho pues permite adaptarlo a nuestro medio y a nuestro entorno, ¿no? Yo creo que el tener una guía que nos permita identificar o saber qué pasos hemos de seguir para hacer esa información es muy útil, ¿no? Pero evidentemente esa información, como venimos diciendo, puede tener consecuencias jurídicas. Entonces, yo quiero... Hay uno de los apartados de la guía, no sé ahora el número exacto, lo podría mirar, pero no sé si es el... No sé si es el 8, no, el 14. El 14 creo que sí. Que una de las recomendaciones que se le da en materia de información es eso, ofrecer soluciones si procede. Pues ofrecer soluciones económicas o reparaciones económicas si procede, yo creo que con todas las matizaciones que he dicho no las podemos ofrecer alegremente si no somos los que vamos a pagarla. Digo que eso no se puede hacer, ¿no? Pero quitando eso, a mí me parece muy útil. Lo que pasa es que es verdad que... A ver, perdón. Es verdad que tenemos la cultura que se hablaba antes de los países mediterráneos, países de cultura de raíz católica, pecado y penitencia. Yo cuento que se ha producido un evento y me van a pedir responsabilidades y voy a tener esa. Entonces, tenemos que ser muy prudentes con la información. Yo creo que hay que dar una información transparente, pero yo la única... Creo que el trabajo, que los que están ahí son mucho más expertos que yo, bueno, ellos son expertos en seguridad del paciente, yo soy alguien interesado en los temas, ¿no? Que bueno, pues doy mi opinión, pero sí que me parece que quizá un apoyo jurídico ahí hubiera sido bueno. Creo que hay, los consejos que se dan son muy buenos, no asumir responsabilidades. Yo cuando yo pago y doy un finiquito de una indemnización, lo primero que dice el finiquito es, bueno, aparte de la quién va a pagar y a quién se le va a pagar, es que don fulanito de tal ha presentado una reclamación y que sin prejuzgar responsabilidades, es decir, ni siquiera cuando pago asumo responsabilidades, con lo cual mucho antes, con lo cual todos esos consejos de... Yo creo que es muy importante saber cuáles son las líneas rojas de lo que no puedo decir en la información. Y hay un límite legal, que se, además forma parte de la cultura que tenemos todos, de las películas y tal. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, lo que no podemos es dar información que nos pueda de alguna manera autoinculpar de la comisión de un posible delito. Entonces, tenemos que... Yo creo que esa información, aparte de todos los profesionales que intervienen en ese proceso de preparar la información, que no sea una improvisación, debe tener un apoyo jurídico para saber qué consecuencias legales puede tener la información que se está dando. Yo cuento siempre un caso de hace muchísimos años. Es un servicio de referencia en ginecología y obstetricia que recibe derivada a una paciente con un embarazo gemelar, un feto afecto y un feto sano. Bueno, lo previsible desde el punto de vista médico era que el feto afecto falleciera intraútero. Eso era lo previsible. En ese escenario se plantea, en vez de ir a un feticidio conjunto de los dos o de un feticidio selectivo del feto afecto, se opta por dejar
seguir su curso la gestación y esperar el desenlace del feto-afecto intraútero. Pero van pasando los meses de gestación y el feto-afecto sigue vivo. Y entonces se plantea hacer una amniocentesis donde el profesional reconoce que no es una amniocentesis diagnóstica. Lo que está pretendiendo es provocar una hemorragia que provoque el fallecimiento. Puedo ser muy transparente, pero me he metido en un charco del que no voy a salir. Del que no voy a salir. Entonces, la información transparente sí, pero con control. Un control de trascendencia legal que pueda tener el tema. Me da miedo, ¿eh? Que... No, digo que me da miedo que me pregunte Juana porque sé que es compañera y entonces la pregunta puede tener más dificultad para mí. Bueno, yo primero quiero aprovechar para felicitar a Teresa por esta magnífica jornada que yo creo que ha mantenido, incluso ha superado el listón del doctor Arana, lo cual ya es muy difícil porque está resultando interesantísimo. Y bueno, ya ahora... Os voy a confesar una cosa a todos los miembros de la mesa, que estoy preocupadísima por lo que está ocurriendo aquí esta tarde. No sé qué mensaje estamos transmitiendo, no sé si a partir de esta tarde, mañana, alguien va a declarar algo en el cine de los que estáis aquí. Porque yo creía, parece que el primer mensaje que estábamos dando era la importancia de la seguridad, de ser... José Joaquín, mira, nos hablaba de transparencia. ¿Y qué otra palabra decías? ¿Se parece ahí? Sinceridad. Y sinceridad. Y comunicación con el paciente. Y que declaremos en el CINEA. Y ahora resulta que Javier, que es el experto jurídico, nos está diciendo que nuestra declaración en CINEA nos puede volver implicados en un proceso. Que no le digamos nada al paciente porque va a servir para el proceso penal. Entonces, me parece que... No sé si de aquí esta tarde va a salir la gente diciendo no vuelvo a declarar nada en el CINEA. Ni le digo nada a un paciente. ¿Dónde está esa línea, Javier, que dices, esa línea roja que no hay que cruzar? ¿Dónde está? Es, yo lo he comentado, la línea roja es cuando la transparencia te provoca a ti una situación de riesgo legal personal penal. En este caso creo que la línea roja queda clara. Tú no puedes poner en una... No declara ni sin nada. No declara ninguna sobra, no, no. Declara solo incidentes sin daño. No, yo no he dicho eso. Yo lo que he planteado es la conveniencia de declarar y he dicho, yo creo que me la pones votando, aunque esté alta, me la pones difícil porque está votando, pero me la pones votando para que la pueda jugar. Para reforzar que es hay que declarar los eventos adversos con daño, hay que declararlos, que el riesgo legal que hay existe, pero la realidad es muy baja de riesgo, con lo cual no podemos pensar en el riesgo en el momento de plantearnos la mejora de nuestras organizaciones. Si lo hacemos así, es como el ejercicio de medicina defensiva. Si las estadísticas de hospitalización o estadísticas de actos asistenciales nos llevan a que todos los actos asistenciales se hacen pensando en la reclamación, nos estaremos equivocando en la mayoría de los casos porque estadísticamente hay muy pocas reclamaciones. Con lo cual, si ese es el mensaje y yo soy el responsable, no se me ha entendido o yo no he explicado bien, que será lo segundo. Yo no en ningún momento he dicho que no se declare, he dicho que hay que declararlo y que hay que, en el momento, en cuanto a la información transparente, yo lo que digo es que sí, información transparente, sí, información sincera. Cuando los pacientes o los familiares no tienen la información, la van a buscar y es mejor que se enteren por los profesionales de qué es lo que ha podido pasar que no que la busquen, porque si la buscan van a tener que ir al juzgado. Entonces, si somos capaces de potenciar ese 86% de pacientes que aceptan explicaciones, estamos en la buena línea. Y yo lo que digo es, llegado ese momento, tú puedes contar el mismo caso. Yo he interrumpido la narración del caso en el momento de la amniocentesis no diagnóstica. Pero evidentemente tú puedes ser transparente en todo lo que cuentas y describir la amniocentesis sin entrar en una autoinculpación. Digo, porque eso
yo no tengo obligación de decir la verdad en ese punto. Otra cosa es que el análisis que tú puedas hacer de causa raíz y tal te lleve a otras conclusiones distintas, pero tú la información que le das a la familia no puede decir, no puede ser he tratado de y que eso quede reflejado, porque es que estás metiéndote en un problema penal del que vas a tener muy difícil salir. Entonces, para mí esa es la línea roja. Vamos a hacer una información transparente, vamos a hacer una información sincera, pero analizando qué consecuencias legales puede tener para mí desde el punto de vista personal, para, en ese caso, tomar la decisión. Y aún así puede ser tan legítimo es no declarar contra uno mismo como confesar voluntariamente lo que ha ocurrido. En los dos escenarios nos podemos mover, pero que el profesional que dé ese paso sepa las implicaciones que tiene ese paso. Yo es lo único, esa es la línea roja para mí. Y tampoco debemos de olvidar que en ciencias de la salud, por la naturaleza propia de la disciplina, siempre nos movemos en términos de probabilidades. Probabilidades de acierto, probabilidades de error, probabilidades de beneficio, probabilidades de riesgo y probabilidades de daño. Y en ese balanceo necesario, pues hombre, todos los estudios que hay hasta ahora mismo son suficientemente concluyentes. Ese es el camino. Lo que no quiere decir que no haya obstáculos en el mismo, que poquito a poco se irán sorteando con estas modificaciones normativas y de otra naturaleza que necesariamente ocurrirán. Pero en términos de riesgo-beneficio, de probabilidad de acierto, probabilidad de error, gana por goleada la comunicación transparente y la notificación de los efectos adversos. Este es el mensaje. Pues yo creo que la última pregunta, y dice que perdemos el tren. Última pregunta, Carlos. Pues yo esta pregunta es muy corta. Se ha dicho sobre la pertinencia de las notificaciones, sobre la línea roja que no hay que sobrepasar a la hora de dar información, pero yo quiero una pregunta concreta. Las notificaciones pueden ser voluntarias, los análisis causa-raíz hay que hacerlo sobre una historia clínica o sobre un caso. ¿Qué hacemos con el análisis causa-raíz una vez hecho? ¿Lo guardamos en la historia y esperamos que no lo pida un juez? ¿O lo escondemos para que no lo vea el juez en los casos que sean negativos? Legalmente, ¿qué sería lo indicado? Yo entiendo que no forma parte de la historia. Yo entiendo que el análisis causa-raíz no forma parte de la historia. No, no solo no forma parte de la historia, sino que en las historias clínicas electrónicas, que será una realidad en muy poco tiempo, en el 100% de nuestros hospitales, no tiene cabida. Pues por lo tanto, la respuesta es lo suficientemente explícita. No están las historias clínicas electrónicas de nuestro país en general, o por lo menos yo no conozco ninguna que esté sea permeable a la introducción de nuevos elementos ajenos a la esencia de la propia historia. Pero puede guardarse en otro cajón, en otro archivo, claro. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y sé seguro que no lo has dicho porque es intención. Pero esconder, no escondemos nunca nada. Porque además vivimos en un mundo que cualquier cosa que escondamos se va a encontrar, y entonces sí que no hay defensa ninguna, ni viniendo Javier. O sea, muerto en combate. O sea, hay términos que no podemos utilizar y esconder nunca, ¿no? Pues con estas últimas intervenciones quiero agradecerle a todos ustedes y a ellos su participación, y damos por completar las jornadas, las 5 jornadas de seguridad y paz. Muchas gracias.